Muy bien, muy buenas noches a todos amigos, bienvenidos. Un placer encontrarnos a través de la pantalla de Canal 2, por supuesto de TV Cable San Agasta, a través de esta pantalla, como siempre, compartiendo en este caso toda la información. Y por supuesto con una nueva propuesta a través de este multimedio Puerta del Sol, un nuevo programa que llega para todos ustedes para las noches de los sábados y que tengo el gusto de acompañarlos. Un programa que va a analizar todos los aspectos de la política municipal, provincial y también nacional. Todas las voces van a pasar por este programa y por supuesto van a tener la oportunidad de brindar su punto de vista de cara a lo que van a ser las elecciones de este 2017. Todo el panorama político de lo que sucede en el país también va a estar pasando por la pantalla de Canal 2 y por supuesto todo el resumen semanal de lo que fue San Agasta es Noticia. Todas las noticias del ámbito provincial y del ámbito nacional estarán presentes aquí en nuestro programa. Contacto político con la conducción de quien les habla, Nacho Grando, y por supuesto también un gran equipo técnico que está dispuesto de todo el multimedio Puerta del Sol para poder llegar a través de esta señal a cada uno de sus hogares. Primero y principal, saludar por supuesto a este equipo. En los controles, en la dirección de cámara, en lo que es la edición, también se encuentra el señor Federico Manguesi, a quien tengo el gusto de saludar, y por supuesto también agradecerle por su acompañamiento y por la tarea y la predisposición que ha tenido para que podamos estar al aire en este sábado 4 de marzo. Al señor Alejandro Manguesi, también el agradecimiento especial, quien es la dirección de este multimedio y de este canal, y por supuesto a todos los trabajadores de este TV Cable que día a día trabajan para que podamos llegar a través de la señal a cada uno de sus hogares. Les reitero, por supuesto, Contacto Político se va a emitir todos los sábados a partir de las 20 horas y será el momento de encuentro en el cual analizaremos todos los aspectos que está pasando en nuestro país, principalmente en nuestra San Agasta. Ahora, cuando tenemos 20 minutos de las 20, tengo que ir contándote, por supuesto, los temas que vamos a tener en el día de hoy. Por un lado, quédate ahí, no te muevas, porque vamos a tener informes con respecto a lo que ha sucedido esta semana, principalmente en nuestro municipio. El inicio de las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante con el discurso del intendente José Aparicio, que para muchos ha sido un discurso que han esperado y para otros ha sido un discurso que ha dejado mucho que desear. Vamos a estar analizando puntualmente lo que ha sido este discurso, va a haber palabras también de diferentes protagonistas y por supuesto van a tener un recompilado de lo que ha sido ese día. También de la misma forma en lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados con el discurso en este caso del primer mandatario provincial, el gobernador Sergio Casas, con todos los diputados que estuvieron presentes y también la palabra, por supuesto, y la opinión. Y una entrevista exclusiva del diputado, en este caso provincial del departamento, Federico Esbiroli, que tuvo la oportunidad de estar allí presente en este inicio de sesiones y nos va a contar no solo cómo se viene el año legislativo para la provincia, sino también para el departamento San Agasta, con importantes anuncios que se hicieron a través de las redes sociales y también, por supuesto, a la pantalla de Canal 2 del Multimedio Puerta del Sol. El flamante hospital fue anunciado a través de la cámara de Multimedio Puerta del Sol y va a ser construido aquí en el departamento San Agasta. Y así, muchos temas de actualidad, por supuesto, los que vamos a tener en esta pantalla. Paritaria docente, ¿inician o no inician las clases el próximo lunes? La oferta del gobierno, el rechazo por parte de los gremios y también algo que ha impactado fuertemente esta semana, como es la energía eléctrica, la boleta de luz que ha llegado a muchos hogares y que lamentablemente ha sido muy elevada. Quédese, no se mueva de allí porque tenemos un programa muy cargadísimo con información y también pueden contactarse con nosotros porque este programa también va a brindarle la opinión a cada uno de ustedes. 384-47-86-37, la vía de contacto a través de WhatsApp, ¿sí? 384-47-86-37, el número de teléfono vía WhatsApp por el cual se pueden contactar con nosotros, enviarnos una foto, un audio,
un texto para que también los estemos escuchando desde este lado, desde el Multimedio Puerta del Sol, a ustedes vecinos que están del otro lado y que están sintonizando la pantalla de Canal 2. Por supuesto, les reitero nuevamente, 384-4786-37, línea de WhatsApp, ¿sí? Para que se puedan contactar con nosotros. Sin ir más lejos, como les dije, con los temas que estuvimos analizando recién, vamos a compartir en este caso lo que fue un pequeño resumen para después analizarlo, el inicio de sesiones en el Consejo Deliberante del Departamento San Agasta. Bueno, importante, bueno, yo dije un año muy politizado va a ser este, así que bueno, que dejemos que no sea en junio, no sé cuándo sean las elecciones, que ahí se defina todo lo político. Por ahora trabajemos para que a los sanagasteños nos vaya mucho mejor. Yo creo que hay que dejar de lado muchas cuestiones personales, políticas, y empezar a trabajar, que nos vaya mucho mejor. Yo creo que si no fue bien hasta ahora, nos tiene que ir mucho mejor. Está muy difícil la situación, nuestro presidente, todo lo demás, se ve que hay muchos conflictos a nivel nacional, que uno lo ve por la tele, lo ve, lo palpa políticamente, pero lo más importante de todo esto es que le vaya bien al presidente, porque si le va mal al presidente, no es que no vaya bien a los sanagasteños. Sí, hablamos por ahí de problemas, pero vemos que es un año donde casualmente se ha dado soluciones como el puente de Altagracia, ¿no? La futura condición de vivienda acá en San Agasta, obras como la cancha de fútbol. Ah, sí, muchas obras importantes, pero bueno, también hay muchas cosas que sostener, como por ejemplo nuestros contratados del municipio, un montón de cosas, pero bueno, todo depende de las obras, son importantísimas en la gestión, pero yo creo que lo más importante de todo esto es que los sanagasteños estemos unidos, preparados para seguir avanzando, seguir creciendo. Yo recién le he dado un mensaje a la gente que es el oficialismo y la oposición, de que todos gestionemos algo para San Agasta, que dejemos de ser parte del problema y de mediatizar el problema, seamos parte de la solución, seamos mediáticamente parte de la solución, no de los problemas. Intendente, hablaba del barrio 4 de Abril, un párrafo aparte, también y de la gente Huaco, ¿no? Sí, el barrio 4 de Abril, bueno, ahí el tema, yo resalté el tema de que ahora vamos a cumplir un año, y mucha gente de la que vino en su momento a sacarse fotos en el barrio 4 de Abril, que no es gente de San Agasta, y nunca más aparecieron con ninguna solución, nunca más aparecieron, bueno, pero eso, bueno, yo lo dejé ahí, lo traje a colación porque no podemos dejarla pasar. Vinieron, nos escrachaban por todos lados, pero yo sé que después el último no trajeron ninguna solución. Lo que sí ahora he visto trabajar con la gente del 4 de Abril, que ponerse a trabajar con ellos para que empecemos a darle solución a toda esa gente, como a todo el pueblo de San Agasta. Después también decirle que la construcción de vivienda va a ser uno de los ejes este año, ya estamos ahí, no quiero adelantar mucho, pero estamos trabajando, estamos ahí, lo tenemos cerca, las soluciones, así que estamos trabajando en eso. Y después también está el tema de lo que sería los ríos, el río de las Pampas y el río de la Salamanca, yo creo que ahí está la clave, y hasta el puente, ahora vamos por esos ríos que hay que solucionarlo, porque bueno, tuvimos grandes problemas ahora a fin de año, y bueno, obviamente uno sabe que hay que darle solución a esa gente, y obviamente yo también soy uno de los afectados, vivo en el barrio Santa Lucía, tengo mi casa ahí, así que hay que solucionar. Intendente, usted por ahí habló también del Festival Chayer, era un festival donde nos va bien a todos. Se está esperando la rendición de cuentas, por este caso, en la persona del presidente, ¿no? Sí, no, el presidente, todo, no, yo a todos los invito a que vayan, se acerquen, bueno, piden una reunión con ellos en particular, tienen gasto por gasto, todo lo demás. Lo que nosotros hemos tomado la decisión de no salir a decir mediáticamente a quien le hemos pagado tanto, todo otro, porque si no, se desata una polémica mayor acerca, pero todo aquel que necesite información se puede acercar y le van a brindar la información. ¿Qué necesitan? Incluso el número que necesitan lo tienen en la vista. Intendente, en cuanto a seguridad y salud, ¿qué nos puede decir? En cuanto al tema de seguridad, bueno, más que todo el tema salud, vamos a trabajar este año en lo que es el nuevo hospital de San Agasta, así que ya está, estamos trabajando ahí. Hay muchas novedades importantes para este año, que si Dios quiere el otro año, el anhelo es que se pueda comenzar a construir el nuevo hospital. Hay un compromiso de la ministra que está gestionando a nivel nacional y bueno, esperemos que se pueda llegar a ese buen puerto de que esa obra tan anhelada por todos se haga, se concrete. Lo mismo le decía de la iluminación para la cancha grande, que me gustó mucho el campeonato, me entusiasma más, uno que es futbolero y juega al fútbol sabe que lo que significa eso, y quiero iluminar la cancha para que a diciembre se pueda jugar de noche aquí en San Agasta, así que bueno, quién nos dice que este otro verano podemos estar jugando de noche aquí. Y también lo mismo construir, empezar a recuperar nuestro camping de Angulo. Ahora empezamos ya, ayer creo que empezaron los chicos a recuperar son las canchas de pad para armar el complejo, después vamos a empezar con la cancha de fútbol de césped sintético, que eso va a ser para nuestros niños, y después los clubes. Próximamente vamos a inaugurar lo que es el club del 10 de mayo, que tiene el Zoom, que tiene toda esa cancha de multiespacio, así que bueno, en fin, yo creo que son cosas importantes para todos nosotros, cosas que se pueda seguir avanzando y creciendo. En materia educativa, ¿no? Lo que se ha decidido de un nuevo profesorado con profesor de inglés y también de una nueva promoción de profesor de geografía en este año, ¿no? Sí, no, ya están, los chicos, hay muchos que ya están, creo yo, de geografía. Y bueno, este año el profesor de inglés, que yo creo que va a ser uno de los hitos en cuanto a lo educativo, que no he parado, hace 6, 7 años que venimos con el tema de tecnicatura en turismo, en los 3 se reciben los chicos que son los agentes sanitarios, bueno, y ahora vamos por los que son los profesorados de geografía y de inglés, que bueno, esperemos seguir así que estamos trabajando para eso, que el chico tenga la alternativa en San Agasta. Lo ilógico sería, lo bueno sería que venga gente también de la ciudad a estudiar,
pero para mí me gustaría más que el cupo que tenemos asignado sea ocupado todo por chicos de San Agasta. ¿Vamos a continuar con la escuela de oficio, por ejemplo? ¿Escuela de oficio? Sí, la escuela de oficio, sí. Ahí incluso estamos viendo si podemos rediramar el tema, con directivos nuevos, con un montón de cosas nuevas, porque el año pasado tuvo un impacto importante, porque nos sacamos una foto al principio, como le dije yo, y después otra fin de año, que fue muy bueno el tema de lo que era el cierre. Me gustó muchísimo, así que bueno, felicitarlo a Edgar, a los chicos que trabajaron ahí. Escuchamos hablar de un nuevo hospital, ¿no? Y de una nueva comisaría, ¿por qué no? Sí, sí, vamos despacio, vamos al hospital primero. Nada, el colegio nuevo también, como decía que Emiliano, también el colegio, que yo creo que es una de las claves también para San Agasta. Así que todo eso está gestionando ahora y que esperemos que este año vamos a tener novedades importantes acerca de eso. Muy bien, ahí compartíamos la palabra del intendente José Aparicio después de lo que había sido la primera sesión, la sesión apertura de este año legislativo, también en el Consejo Deliberante de nuestro departamento. A ver, el discurso es obligatorio todos los años para los primeros mandatarios del Ejecutivo que se presenten ante los concejales, en el caso del gobernador, ante los diputados, para un poco rendir cuentas de lo que ha sido la gestión en el año anterior. Hay gente que, bueno, esperaba, por supuesto, que también se hablara en este caso, por ejemplo, de lo que ha sido la rendición de cuentas del Chayero Sanagasteño, ¿sí? El último festival que se hizo en el mes de enero y que ya estamos a principio de marzo, y que se esperaba un poco la rendición de cuentas definitiva de lo que había sido este festival como una de las obras más grandes que tuvo también este municipio, aquí nuestro departamento, y que siempre tiene mucha controversia y, por supuesto, es un tema que da para analizarlo y para sentarse al menos a conocer los números definitivos. Pero también es cierto que en los próximos días, si no me avisa mal la producción, el próximo 7 de marzo se concretaría lo que sería esta rendición de cuentas por separado de lo que sería este discurso del intendente José Aparicio, pero que sí, si finalmente se va a dar. A ver, también hay que analizar en qué condiciones se va a dar y también si se va a dar hacia un público muy abierto, hacia los concejales como representantes del pueblo, o bien se va a llamar a toda una reunión como se realizó, por ejemplo, el año pasado cuando se llamaba para saber si se hacía o no el festival. Lo cierto es que la gente por ahí, el común denominador, se pregunta todavía cuál fue la plata que ingresó y cuál fue la plata que se fue del municipio. Hay cuestiones que hay que darlas a conocer. Por otro lado, también lo que enfatizaron su discurso, por supuesto, en esta sesión del pasado miércoles aquí en el Consejo Deliberante, es los distintos aspectos de obras públicas. Hay obras que se hicieron, el puente del Río Grande, obra que finalmente, después de muchos años, podemos decir que fue un gran logro para todos los sanagasteños, pero hay obras del mismo tenor que este puente que también están faltando. Obras que algunas se hicieron apresuradamente sobre ya el festival, por ejemplo en el ingreso, en el bienvenido, esta alcantarilla que se hizo para poder drenar el agua de alguna forma, y que también hacen falta en otros puntos del municipio. Entonces llega el momento en el cual, pasado tantos años, llegado catástrofes como por ejemplo la que fue el año pasado, la de este año, hay que sentarse a pensar cuáles van a ser las obras que al pueblo le van a servir como para poder decir vamos a prevenir ante la gran cantidad de agua. También es cierto que hay fondos que tienen que venir de algún lado y que hoy el gobierno provincial está en una cuestión de que no está recibiendo lo que recibía en materia de dinero años anteriores para poder concretar ciertas obras públicas en toda la provincia. Es por ello que viene el reclamo, por ejemplo, de la coparticipación, de este punto que se perdió hace varios años ya, en los años 80, y que hoy le piden al Ejecutivo Nacional que venga ese dinero que en parte es de la provincia. Este dinero, una vez que llegue a la provincia, podría articularse para poder tener obras aquí en San Agasta, para poder llegar a concretar desagües pluviales y demás. Pero hay que analizar también, y como pueblo tenemos que involucrarnos en dónde van a ir esas obras o ese dinero para obras. Hablaba el intendente de por ahí la iluminación para la cancha, para que se pueda jugar de noche. Y estaría bueno, sinceramente estaría bueno. El que es amante del fútbol estaría bueno, le gustaría jugar de noche en un partido. Pero también a la señora de la vuelta de la esquina le gustaría caminar por la avenida o por la calle de su barrio de noche, tranquila y segura. O sea, hay cuestiones en las cuales hay que sentarse a hablar, ver las prioridades y el espacio nosotros lo damos. Lo damos para que vengan, se debata
y por supuesto también para que aquellas personas desde su hogar puedan comentar sobre esto. El número lo pasamos, 384-47-86-37, para que usted pueda opinar. Usted que quizás tuvo la posibilidad de escuchar el discurso del intendente, qué le pareció, cómo lo vio, qué le pareció lo que dijo, qué le parece, por ejemplo, cómo se encuentra San Agaste en este momento, qué le gustaría que se haga en este periodo 2017, cómo le gustaría que trabaje el Consejo Deliberante de cara a lo que van a ser las próximas sesiones. ¿Se está trabajando bien desde el Consejo Deliberante, usted como vecino, usted como quien puso a los concejales en su banca a través del voto, del sufragio? Ese es el comentario que queremos tener esta noche también aquí en San Agasta. 384-47-86-37, la vía de WhatsApp para que puedan opinar. Lo decía, es momento en el cual el 1 de marzo se rinde cuentas y el Ejecutivo a cargo de la provincia, en este caso el gobernador Sergio Casas, lo hizo también en la Cámara de Diputados y luego de su discurso, que fue bastante extenso y que luego vamos a comentar un poco cuáles fueron los principales aspectos que estuvo tratando, luego de eso dio declaraciones a la prensa y esto es lo que decía el gobernador Sergio Casas hablando con la prensa. Las leyes trascendentes del Poder Ejecutivo Nacional. Yo no quiero hablar mal y pronto, pero hasta acá todavía seguimos esperando que nos cumplan. Y lo decimos en este marco de respeto. Pero si hay algo que no vamos a claudicar, es en el punto de coparticipación, que es inclaudicable, en reclamar las tarifas energéticas diferenciales para La Rioja y en todo aquello que atañe, que tenga que ver nuestra gente. Por eso, inclusive en muchas de las gestiones que a veces no puede uno sintetizar, nosotros en un área que tiene que ver con el parque industrial, también fuimos a defender los derechos de los trabajadores. Y ese es la impronta que tiene este equipo de trabajo. Este es un equipo de trabajo que yo me toca hoy circunstancialmente, pero somos un equipo que trabaja cada uno en su lugar y aportando, suplantándonos como tiene que ser un equipo, como que tiene que ser un equipo. Y yo valoro muchísimo. Y en ese sentido, el vicegobernador ha jugado un rol fundamental junto a los diputados, junto a los intendentes, junto a los legisladores nacionales. Y lo vamos a hacer. Tenemos las convicciones, tenemos nuestro marco ideológico, nuestra pertenencia a la justicia social, a trabajar por los que menos tienen, y de esas consignas no vamos a movernos. Por supuesto, estamos en un año electoral y también vamos a defender nuestras ideas a nuestros hombres y mujeres en el marco del respeto, pero también en el marco del trabajo por nuestra gente. ¿Cómo va a afrontar la provincia el tarifazo, gobernador? ¿Cómo va a afrontar la provincia el tarifazo? ¿Hubo reclamo frente a la... Bueno, mire, primero yo diría, y lo digo esto en el marco de... Las tarifas son nacionales. La provincia ya hizo un esfuerzo. Nosotros hoy no nos dan el punto de coparticipación como corresponde. Se oponen a que venga el punto que corresponde. ¿Qué otro camino tenemos? Nosotros tenemos una prioridad y lo dije en el discurso. Lo salarial no se discute. Lo salarial es prioritario. Mantener la fuente de trabajo y lo salarial no se discute. Así que en ese sentido yo a ustedes los invito cordialmente también para que conozcan. Creo que ha sido en todas las provincias se conoce lo que es el cuadro tarifario y bueno, la nación tendrá que aplicar, como ya lo hemos dicho, tarifas diferenciales para Colón Rioja, si con algunos sectores subsidia. A Buenos Aires no lo subsidia la nación, a lo que es, no nos estamos poniendo, sino que queremos para nuestra gente lo mismo. Y lo decimos porque somos una provincia que la han empobrecido. La han empobrecido, qué sé yo, por las luchas federales. A La Rioja le ha tocado a través de su historia, lo sigue haciendo ahora. ¿Cómo no vamos a trabajar todos juntos? Sin mezquindades, sin egoísmos. Yo creo que antes que nada tenemos que pensar que somos riojanos y que trabajamos por los riojanos. ¿Qué le pareció el discurso del presidente? El discurso del presidente, ¿qué le pareció? Lo dije ahí por una cuestión de respeto. Dije los puntos que coincido, que son el tema de debatir la ley de coparticipación y que reclamamos que la tengan en cuenta los riojanos para que nos reintegren lo que es nuestro y la lucha contra el narcotráfico.
Gobernador, habló de la oposición. ¿Espera que este año la oposición lo acompañe en los reclamos que están realizando el gobierno provincial? Es una constante que lo hacemos en forma permanente con el vicegobernador, con todos, convocar al diálogo. Convocar al diálogo sin ningún tipo de egoísmo ni mezquindades. Yo creo que lo que nos defendamos como riojanos, nadie nos va a venir a defender. Tenemos que pensar en nuestra tierra, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos. Yo creo que eso es lo que trabaja por un proyecto. Uno cumple una función circunstancial. Yo por eso defiendo al justicialismo porque tiene ese contenido de trabajar por la gente. Y lo sucesivo también quiero este proyecto para que siga gobernando La Rioja, porque es lo que vela por La Rioja. No obstante eso, abrimos la puerta a todos, para todos aquellos riojanos de bien que se quieran sumar, más allá de pensar distinto, para que trabajemos estos temas que son esenciales, el corredor bioceánico, el punto de coparticipación, las tarifas diferenciales, son para la gente, no es para este gobernador ni para el vicegobernador, es para nuestra gente, los riojanos. Vicegobernador, ¿qué análisis se hace del discurso? No, bueno, lo esperábamos con muchas expectativas, lo que manifestábamos hoy. Y bueno, la verdad que ver el balance de un gobierno que trabaja, limitados en recursos, con mucho ingenio, y bueno, buscando avanzar en todo momento, es lo que nos transmite hoy el gobernador. Es una especie de rendición de cuenta al pueblo, de lo hecho durante un año, de lo que se va a hacer para adelante, pero la lucha no claudica, son las mismas, buscando esa reivindicación del punto de coparticipación que le hace falta a La Rioja y trasladando las responsabilidades como corresponde al gobierno nacional, lo que le compete al gobierno nacional y a nosotros como gobierno provincial, lo que nos compete a nosotros. Obviamente en este juego político que existe se trata de echarse la culpa de uno con otros, pero el gobernador fue claro a la hora de presentar esa especie de cuadro comparativo tarifario del costo de la energía en la provincia. Se arrancó en diciembre del 2015, cuando empezábamos nuestra gestión, con 60 pesos el mega, y hoy estamos en 600 pesos. Ahí está el aumento de la energía, no depende de La Rioja, y ojalá recibiríamos un mandato popular de no pagarle la energía a Camesa y que después veamos qué hacer. El gobierno no puede afrontar este aumento. Yo lo daba como un ejemplo básico y común. Si nosotros vamos a un kiosco a comprar una gaseosa, no la van a vender en precio inferior al costo que tiene. Y esto es lo mismo, la energía. Si nosotros no pagamos energía, no la tenemos. Y tenemos que aclarar algo. La Rioja, a pesar de todo lo que vienen diciendo, La Rioja estaba al día con la empresa Camesa. La Rioja honra sus deudas, no se debía, había una administración correcta. Catamarca, más de 800 millones fueron condonados. 8.000 millones, Córdoba otro tanto. Entonces la verdad, nosotros nos vemos acá en este tema, en donde este gobernador, con el equipo de trabajo en forma permanente, se ha pedido subsidio, ATN, tarifa diferencial, en nombre que quieran, en nombre del pueblo de La Rioja, entendiendo que el agua es vital y nosotros necesitamos el agua que sale a través de los pozos, lo que todos sabemos. Y bueno, la verdad que no tenemos esa respuesta y seguimos así. Mañana vamos a atender a la gente del reclamo, le vamos a explicar, le vamos a hacer ver, porque son riojanos, porque es así, pero la verdad es un tema netamente nacional, lo mismo que nos está pasando en el parque industrial, con las importaciones, con los despidos, con la suspensión de la gente. A pesar del esfuerzo que se hace para que no se despida un riojano más, nosotros sabemos que esa no es la situación óptima que tenemos y queremos para nuestros trabajadores. Este año va a ser duro, pero sin duda Sergio va a estar a la altura de las circunstancias y la Cámara para acompañar en esa toma de decisiones. Siempre lo decimos, no sé si son las mejores o las peores, pero son las decisiones correctas, con esfuerzo, con conciencia sobre todo, para, por supuesto, no tomar decisiones que La Rioja después no pueda afrontar. Bueno, así pasaban las declaraciones del gobernador Sergio Casas y también, por supuesto, del vicegobernador, en lo que fue la sesión del día miércoles, la primera sesión ordinaria de apertura del 132º periodo legislativo, donde el gobernador dio su discurso, por supuesto, anunció, en este caso, cuestiones importantes en lo que hace a la educación, la vuelta de los talleres y los oficios para la escuela secundaria,
la implementación del guardapolvo que se hizo a mediados de marzo, de febrero, perdón. También la inauguración de 11 escuelas, de las cuales 3 van a ser, en este caso, escuelas secundarias, y diferentes cuestiones que hacen a cuestiones sociales y también de los ministerios, que ahora se van a ir implementando en todo el interior provincial. Por ejemplo, se van a entregar 50.000 kits escolares a través del Ministerio de Educación para el inicio de las clases ahora en días nada más. También la implementación del programa Regálame una Sonrisa en todo el interior provincial, este programa del Ministerio de Educación, de Desarrollo Social, que busca con un equipo de odontólogos poder llevar a quienes menos tienen la posibilidad de realizarse cuestiones importantes a lo que hace la odontología. Y diferentes cuestiones que, por supuesto, vamos a ir analizando, y por eso vamos a darle la bienvenida, en este caso, al representante de nuestro departamento en la Cámara de Diputados, al diputado Federico Esbiroli, que está acá con nosotros. Diputado, muy buenas noches, bienvenido a Contacto Político y, por supuesto, muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches, Nacho, buenas noches a toda la audiencia y a mi querido pueblo de San Agasta. Bueno, comentábamos recién, se dio un nuevo inicio de este año legislativo. Ustedes tienen un rol muy importante como diputados en lo que es la Cámara de Diputados. Y la cuestión va pasando ahora porque es un año también electoral. ¿Cómo va a ser trabajar para usted, diputado, por el departamento San Agasta, en este año que por ahí quizás las asperezas dentro de la Cámara de Diputados van a ser más grandes? Sí, bueno, así es. Se dio inicio a la sesión ordinaria el día miércoles, ¿no es cierto?, con el discurso del gobernador, como todos los años. Creo que un discurso que dejó mucho, ¿no es cierto?, habló muchísimo de todo lo que se hizo, de lo que viene trabajando y lo que, por supuesto, viene renegando, porque la verdad que es complicado, ¿no es cierto?, la situación que le está tocando al país y, por supuesto, repercute muchísimo en la provincia y más que todo en los departamentos chicos como el nuestro. La verdad que el trabajo que va a hacer en la Cámara es parecido, ¿no es cierto?, al 2016, un trabajo contundente con muchas sesiones que están siendo con muchos temas y bastante prolongadas, sesiones donde hay que tener una alta discusión política, una Cámara de Diputados distinta, una Cámara de Diputados donde todos tienen participación, donde se está trabajando en las comisiones porque realmente las leyes están siendo revisadas, ejecutadas también por los diputados para que esto salga y se proclamen como leyes. Creo que es muy importante, y el rol que estamos nosotros en la Cámara de Diputados que estamos haciendo es bastante importante, con una comisión muy importante donde el fines del año pasado repercutió muchísimo y fue de una amplia, ¿no es cierto?, responsabilidad que tuvimos nosotros en la Cámara. Ahora, usted tocaba un tema muy importante como es el discurso del gobernador. Para muchos fue un discurso con una carga política muy importante, pero para otros tuvo algo que faltó. A diferencia de discursos del año pasado, del mismo Sergio Casas, del gobernador, ex gobernador Beder Herrera, por ahí quizás la cuestión de que no hubo anuncios de tanta obra pública o el comentario de que se inauguraron tantas obras de magnitud en la provincia, también hizo un resonante bastante. Y esto sabemos que hay un porqué. Sí, por supuesto. Eso es lo que nosotros, bueno, si habrán visto el anuncio, el discurso del año 2016, cuando el gobernador veníamos con un trajín del 2015 y el señor presidente llevaba prácticamente 2 meses y medio como presidente, nosotros teníamos todas las esperanzas y, bueno, estaba todo proyectado, ¿no es cierto?, tanto en el presupuesto de la provincia como en el presupuesto que los legisladores nacionales ponen, ¿no es cierto?, las obras de la provincia. Y, bueno, viendo el resultado del 2016 con poca ejecución de obra pública, no tan solo para La Rioja, sino para todo el país. Creo que eso fue remarcado y fue lo que se habló, y realmente en el discurso de este periodo 2017 se tuvo que hablar un poco más de la parte social, de todo lo que va a llegar a la gente, porque realmente nosotros hemos quedado muy lejos con los recibos de sueldo, muy lejos a lo que es la canasta básica, y creo que el gobierno de la provincia está abocando y direccionó más hacia la ayuda de lo social que a las obras de magnitud para la provincia. Sabiendo que no tuvimos importantes obras en el año 2016, imagínense, el puente de San Agasta lo hizo Vialidad de la Provincia con fondos provinciales, y antes se hacía todo con fondos de la Nación, con fondos que enviaban desde el mismo partido del peronismo, ¿no es cierto?, cuando presidía el doctor Carlos Menem, cuando presidía Néstor Kirchner. Hoy es otra realidad,
y creo que eso afectó muchísimo. Lo estamos viendo en el tarifazo, lo estamos viendo en los impuestos, lo estamos viendo en todas las cosas que el presidente creo que está tomando determinaciones donde nos está afectando a los que menos tenemos. Ahora, diputado, se reactivó la obra pública después de la mitad del año 2016. ¿Qué estaría faltando? Porque tiene que ver un poco que sea de otro tenor político el gobierno provincial al del gobierno nacional. ¿O tiene que ver por una cuestión en la cual dicen estamos lerdos con la obra pública porque era necesario después de estas transiciones ponerse a estudiar dónde iba la plata y a dónde quedaba? No, yo pienso que la obra pública se reactivó y por supuesto que tienen provincias privilegiadas, por supuesto que La Rioja está después. Nosotros acá estamos viendo que se reactivó la obra pública, por ejemplo, una obra importante y más que todo para San Agasta, que es para la que es de la Rioja, es el camino Las Padrecitas, el dique. Creo que esa es una obra muy importante donde se reactiva a nivel nacional, y esa obra que se reactiva a nivel nacional es para la provincia. Y después anunciaron 5.000 viviendas, 10.000 viviendas para todo el país, donde La Rioja le va a tocar muy pocas viviendas en la provincia. ¿Esto por una cuestión de porcentaje? Es una cuestión de todo, todo influye. Yo lo que veo, todo influye. Otro partido político influye, uh-huh. Otro porcentaje. La Rioja somos el 0,8% del electorado nacional. Todo influye y eso también ellos van direccionando, ¿no es cierto?, la política de Estado a donde más les conviene, en Córdoba, en el mismo Buenos Aires. O sea, la gobernadora Vidal sacó crédito ya de 1.000 millones de dólares para la provincia, para reactivar. Ahora, y nosotros... ¿Por qué, por ejemplo, Municipio Capital, que tenía un presupuesto estimado de 1.000 millones de pesos para lo que es obra pública, únicamente para obra pública dentro del Municipio Capital, ¿por qué a ese municipio se le duplica, siendo que es prácticamente del mismo color político que el gobierno provincial, y el municipio de San Agasta por ahí está un poco recluido en lo que hace la obra pública, en la misma provincia? ¿Por qué se debe este tipo de cosas? ¿Se han preguntado ustedes? Por supuesto que nos preguntamos. Nosotros, bueno, hay intendentes e intendentes, hay intendentes que gestionan a nivel nacional. Por supuesto que tenemos un municipio en capital que tiene su presupuesto en obras públicas, ha conseguido más a nivel nacional. Ellos tienen su forma de llegar, sus banderas políticas, saben, son peronistas, pero bueno, están llegando a Nación y también están trabajando en conjunto con el presidente. Yo creo que bueno, que ellos están buscando la solución para la gente. Hay intendentes que gestionan, intendentes que no, hay municipios que le llegan que le llega el presupuesto y hay municipios que no. ¿Se faltaría más gestión aquí en San Agasta para poder disponer, por ejemplo, de un poco más de dinero para pavimentar el pueblo? Sí, por ahí se puede gestionar. Sabemos que acá también tenemos gente del PRO y gente que no sé si gestionó o no, pero tampoco llegaron los resultados. Sí. Yo creo que la única obra que está ahora a nivel que llegó al municipio es la obra del ZUM del 10 de mayo, uh-huh. Bueno, que fue un aporte de la Nación, y creo que eso es algo mínimo. Nosotros tenemos que estar constantemente con todas las gestiones a nivel provincial y a nivel nacional. Claro. A ver, estamos hablando de que, para que la gente entienda, el municipio de la capital, como bien se los decía recién, va a recibir el doble de dinero gracias a un aporte de en este caso de la Nación para la cuestión de obras públicas. 2.000 millones de pesos para la construcción de obras públicas que van desde asfalto, cordón cuneta, repavimentación de calles, y también va a tener un aporte muy significativo en lo que hace para la construcción de 160 viviendas dentro del departamento capital para empleados municipales. Acá en San Agasta, como bien lo dice el diputado, ha habido gestiones a nivel nacional para el ZUM del 10 de mayo, para el colectivo, para los estudiantes también viene por una gestión también, nacional. También por Nación, sí. Pero la pregunta da para preguntarles a todos ustedes y también, por supuesto, al diputado. También está acá el exdiputado Meco Barrios, a quien ya lo vamos a tener con nosotros hablando. Si es que falta una cuestión de decir... gestionar, hay que ir a golpear más puertas a nivel nacional, hay que viajar, hay que llamar por teléfono. ¿Falta moverse dentro del municipio de San Agasta? Mire, yo lo que le puedo decir, ¿no es cierto?, esa es parte del Ejecutivo. O sea, ellos sabrán qué es lo que hacen, qué es lo que dejan de hacer. Yo pienso que nosotros tenemos que trabajar en conjunto para que las gestiones lleguen. Estamos hablando que a Capital se le presupuestó el doble. Se presupone que los recursos llegarán. También tenemos muchas promesas de Nación a la provincia y todavía no llegan.
contra el gobierno provincial. Imagínate, estamos a 4 de marzo y todavía no llegó un peso de lo extra coparticipable. O sea, de los 2.500 millones que aprobó el Senado, autorizaron 1.850 millones y todavía no llegó un peso. O sea, a nivel provincial es otra la realidad. Hay intendentes que tienen su privilegio a nivel nacional y hay otros que no. Bueno, pero a ver, el intendente Alberto Paredes Urquiza empezó con 650 cuadras de asfaltado, o sea, más allá de... Por supuesto, excelente, es una gestión bárbara. ¿Usted cree que está más del lado del PRO que el peronismo hoy en día? Tiene mucho acercamiento al PRO, tiene muchos funcionarios del PRO, y yo creo que es un intendente que tiene gestión a nivel nacional, es un intendente que está consiguiendo los recursos, y creo que eso es muy bueno para los capitalinos. Uh-huh. Y ahora, volviendo al departamento San Agasta, la gente se pregunta, y hace falta muchas cosas. Muchísimas. Usted ha tenido la gran tarea de recibir la noticia. Bueno, todos lo hemos recibido a través de la pantalla de Canal 2 y, por supuesto, los que estábamos allí presentes en la Cámara de Diputados. Va a llegar el tan ansiado hospital para la San Agasta. Sí, así es. Bueno, creo que eso es algo que se hace por ahí. Justo tal el ex diputado Meco Barrio también lo sabe muchísimo, porque es cómo se trabaja un presupuesto de la provincia, donde los departamentos nosotros ponemos las obras que nos hacen falta y lo ponemos en el presupuesto para que realmente el gobernador lo pueda llegar considere a ejecutar. Antes de esto continuar hablando... Eso te quería explicar. Nosotros lo incorporamos en el presupuesto y hay obras que se hacen y obras que no del mismo presupuesto. ¿Por qué? Porque por ahí no se puede llegar a ejecutar el presupuesto total. Ya vamos a explicar esa parte que también es importante para que la gente lo tenga en cuenta. Pero antes, vamos a compartir en este caso la nota que le hacíamos al gobernador y al vicegobernador, también junto con el diputado Federico Esviroli, donde nos hacían formalmente este anuncio de que ya se comienza a considerar la construcción del tan ansiado hospital, nuevo hospital para el departamento de San Agasta. Bien, gobernador, un importante anuncio en su discurso en la sesión ordinaria de la legislatura, obras importantes para el departamento de San Agasta. Bueno, sí, la verdad que está dentro de varias contempladas en la provincia, está esta que ha gestionado acá el amigo diputado, que es el hospital de San Agasta, así que bueno, esperamos que si Dios quiere ya está todo presupuestado para que la podamos iniciar. Diputado, un reclamo que el pueblo de San Agasta venía pidiendo hace mucho tiempo y que bueno, ahora va a ser escuchado. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias al señor gobernador, al señor vicegobernador, se viene gestionando esto, la ministra de Salud. Y sí, la verdad, una demanda terrible de muchos años. Tenemos un hospital muy chico de muchos años que se venía tardando, ¿no es cierto?, esto. Y con el gran crecimiento que tuvo San Agasta, el crecimiento demográfico, hoy se puede contar que este año 2017, la grata sorpresa para nuestro querido departamento, que va a empezar la obra de un nuevo hospital para todos los sanagasteños. Bien, ¿esto va a ser financiado con fondos de la provincia? ¿Se va a buscar un financiamiento desde la nación, vicegobernador? Bueno, la verdad que ya una vez anunciado lo que hizo el gobernador, esto se va a empezar a trabajar. Siempre tenemos ese anhelo de recibir los fondos nacionales, pero si no tenemos que afrontar las cuestiones con buena administración, como lo viene haciendo Sergio, apostando a San Agasta, sabiendo que San Agasta se le apuesta turísticamente también y mucha gente concurre los fines de semana, sobre todo sábados, domingos, y bueno, la verdad es que hace falta este hospital y esa es la buena noticia, el hospital para San Agasta. Gobernador, quizá le faltó en el discurso hacer una alusión hacia el adelantamiento de las elecciones, todos estaban esperando eso. ¿Cómo está ese tema? Como decía el general, todo a su tiempo y armoniosamente. Lo vamos a dar a conocer cuando se tenga que dar el tiempo justo. Ya se dio a conocer el anuncio, ya lo vamos a estar tocando también como un tema de esta noche, pero bueno, finalmente llega este hospital, o al menos se da la posibilidad de que ingrese a la carpeta de obras que el gobierno tiene que tener en cuenta para este 2017. Explíquenos bien cómo es el proceso para que sepamos. Bueno. Sí, nosotros cuando se arma el presupuesto, se arma también con obras que vienen del año 2016, donde no se ejecutaron, se las puede sumar, eso ya se arregla con depende del diputado del departamento, para que continúen o no. Se pone el hospital, ¿no es cierto?, como así también viviendas en el presupuesto, y bueno, la grata noticia es que el gobernador lo anuncia para ejecutar ese hospital, sí. O sea, el presupuesto del hospital, la cuota
que se le dice al monto que ya tiene otorgado el presupuesto de la provincia para la realización del hospital, está otorgado y eso lo tiene la provincia. O sea que ellos ya cuentan con la ejecución de este hospital. O sea que la grata noticia para todos los sanagasteños es que el hospital se comenzará a construir en poco tiempo para que este año 2016 se pueda ir ejecutando lo del presupuesto. Perfecto, perfecto. Ahora, fue un anuncio importante y la verdad que Sanagasta se debe sentir privilegiada. Había representantes de todos los departamentos, la había la intendenta Florencia López de Arauco, la intendenta Silvia Gaitán de Chilecito, el intendente de Chepes también. O sea, dentro de lo que ha sido el discurso del gobernador, para que los sanagasteños tengan en cuenta, estaban allí los intendentes y el anuncio fue para Sanagasta. O sea, además de esto, también va a haber obras en lo que hace a vivienda que posiblemente también se hagan, o esto ha quedado de remanente para verlo ya el año que viene. No, no, queda en el presupuesto. O sea, nosotros vamos a pelear para que se haga, para que se ejecute. Pero bueno, la grata noticia es que el gobernador, porque él me dijo antes de llegar, dice, hay una sorpresa para Sanagasta. Ajá. De la ejecución, ¿no es cierto? Pero bueno, a mí se me abría la cabeza por cualquier obra pública. Claro. Y bueno, justo ahí una privada me decía, bueno, es el tema del hospital, o sea que... Yo la verdad que estaba muy contento, pero lo dijo en el discurso, o sea que eso tiene, claro, el discurso, o sea, es como de la que cámara. Quedó sellado. Algo, claro, es algo que bueno, que se comprometió ante todos los sanagasteños, se comprometió ante mí, y bueno, ahora va a ser la ejecución. Y como decís vos, hubo obras para muchos departamentos también que anunció, había intendentes de todo, casi toda la provincia, ministros, ex gobernador, secretario. Bueno, la verdad que cuando uno es peronista, uno es del partido que nos gobierna, creo que vamos, apoyamos a nuestro líder, que en este momento ahora es el gobernador Sergio Casa, apoyamos en su discurso, apoyamos a los diputados, y por supuesto, si tenemos un diputado que represente nuestro departamento, hay que apoyarlo porque... Bueno, ahí me está dando para preguntarle otra cosa. El acompañamiento, apoyamos. A ver, estos intendentes estaban presentes también haciendo un poco, no sombra, sino estando allí presentes en el lugar diciendo, estamos acá no solo con Sergio Casas, con nuestro gobernador, sino que también estamos con el diputado que nos está representando. José Aparicio no fue, creyó que tendría que haber estado ahí. No lo vi, no sé, parece que no fue. Por supuesto, él es parte del gobierno, es parte del gobierno de Sergio Casas, de Titi Bossetti, y yo soy el diputado de Sanagasta, y creo que él como intendente, como jefe comunal, tiene que estar apoyando al gobierno de la provincia y al representante del pueblo, le guste o no le guste, tiene que acompañar. ¿Le acompañaría a usted también? Y por supuesto. O sea, sería un gran... como ponerte el brazo en la espalda. Es que cuando... Más allá de los pensamientos. No, por supuesto, tiene que estar apoyando, porque si hay una noticia, hay obras para Sanagasta, hay obra, él es el intendente de Sanagasta, y si él está, también la obra es para su gestión. O sea, es la gestión del intendente que tiene que llegar hasta el 2019 y la obra pública se va a hacer en su gestión, eso es muy importante, y él tiene que... Creo que tiene que estar, ¿no es cierto?, con el gobernador ahí viendo que la obra sale para su departamento, se más allá del diputado, ¿no? ¿Se habrá enojado lo que usted no lo acompañó en su discurso en el Consejo Deliberante? Y cuéntame lo que pasó también con esa cuestión. No, bueno, eso es otra cosa. Yo la verdad que no me gusta hablar, ¿no es cierto?, de él, del gobierno, de en ese sentido. Pero bueno, le cuento la realidad porque la gente tiene que saber. Muchas por supuesto, veces... porque acá es para saber todo. No, todo no, lo que por sucede. Supuesto, tiene que saber, y creo que por ahí uno cuando no me ven en un acto dice, bueno, el diputado no viene nunca. No, no es así. O sea, yo me levanté la mañana a las 7 de la mañana para bajar a Ciudad Capital porque tenemos el acto en la Plaza 9 de Julio, sí, ¿no es cierto? El primero, por la soberanía la provincial. Soberanía provincial. Mi secretario también aquí en Sanagasta se da con la invitación en la casa del padre de él, o sea, al lado. Y donde 7:30 teníamos la invitación para ir a las 9, nosotros teníamos el acto a las 8. Y creo que esto no se organiza de una mañana en un ratito, y, o sea, en 2 horas. Y bueno, yo ya me iba a ese acto, por eso por ahí medio enojado, no sé, tiré un Twitter diciendo que era mala la actitud, uh-huh, ¿no es cierto?, de invitar 2 horas antes. A mí me gustaría estar acompañando a mis compañeros, a mis concejales, al intendente, al viceintendente, con los anuncios que habló. Me gustaría estar ahí presente, sí. Pero bueno, uno trata de hacer lo posible y bueno, no fui parte, así que bueno, les deseo lo mejor a los concejales en su inicio de sesiones, les deseo que tengan éxito en todo el 2017, tanto a ellos como al viceintendente, al intendente. Y bueno, soy el representante del pueblo y tengo que estar en los actos, ¿no es cierto?, donde está. Y si vamos a la parte
por él, viceintendente, sale, me contesta, pero yo tampoco quiero hablar de él, simplemente... ¿Usted vive acá en San Agasta? Yo tengo mi casa, vivo acá, soy vecino del ex diputado, vivo en la calle Los Maestros, yo tengo, o sea, mi casa. No vive en La Rioja, usted vive aquí, es que en San Agasta. Prácticamente tengo que vivir más en La Rioja, porque el diputado provincial, te explico, tiene una oficina que le da la Cámara de Diputados, a los 36 diputados le da una oficina en La Rioja Capital. Sí. Y nosotros tenemos, más allá de las sesiones, tenemos reuniones de comisiones que comienzan los martes y terminan los jueves a la noche. Y eso hace que yo también me quede en la ciudad. Tengo mi padre, mi madre, mi mujer que viven en la Rioja. Mi mujer a veces viene, está conmigo acá. Eso es la parte íntima, ¿no? Pero lo cuento para que la gente sepa. Y la gente va a mi casa, me encuentra. Prácticamente las mañanas no estoy por cuestiones de trabajo, ¿no es cierto?, como representante de San Agasta, pero en las tardes estoy todos los días cuando no tengo sesión ni reuniones. Pero uno trata de trabajar. Pero no había motivos para que la invitación no llegase a su casa. Si llega a mi casa, sí o sí la veo. O sea, eso sí o sí, porque puedo estar yo, puedo llegar más tarde, puedo llegar a la madrugada, a la mañana, pero estoy. Y si no, si vamos a lo formal, y tiene que invitarme en la oficina de la Cámara de Diputados. Es donde el diputado recibe todas las invitaciones de los actos, las recibo ahí. Si vamos a lo formal. Bueno, exactamente. Así que bueno, eso simplemente para comentarle. Les pido disculpas a los empleados del Consejo, les pido disculpas que no pude estar, pero no fue mi intención. Eso quiero dejar en claro y los felicito por el trabajo que vienen haciendo todos los empleados del Consejo Deliberante, que la verdad que es muy importante. 9:03, no se vaya, diputado. Ya llega la parte en la cual vamos a hablar del adelantamiento de las elecciones legislativas para el próximo 4 de junio. Vamos a tener preguntas también ya para cerrar esta nota con el diputado en lo que hacen al tema de elecciones. Pero antes vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que se pueden contactar con nosotros al 447-8637, 447-8637. No se muevan de ahí, ya seguimos con más temas de actualidad y por supuesto con más invitados. En el barrio Santa María Eufrasia, el gobernador Sergio Casas, acompañado por el vicegobernador Néstor Bossetti, dio inicio formal a la obra de desagües pluviales del programa de mejoramiento de barrios, Etapa 4, el cual contempla trabajos de infraestructura urbana para 7 barrios de la ciudad capital. Antes que nada, por supuesto, valorar el trabajo que lleva adelante todo el equipo de Promeva junto a los presidentes y demás integrantes del barrio, porque yo creo que esta es la mejor muestra de un trabajo conjunto de equipo, que es lo que venimos sustentando y concretando con el vicegobernador, con los diputados, con los intendentes, de una manera conjunta. Y la verdad que estas son obras integradoras, como lo decía el ministro, resuelven muchos problemas del barrio y a nosotros como ciudad como también nos resuelve mucho. El trabajar el agua arriba, como se dice comúnmente, es muy importante. Tener los desagües y ir organizando todo esto, también obviamente la parte eléctrica que sabía tener muchos problemas. El ministro de Gobierno Claudio Saúl y su equipo de trabajo concretaron una intensa gira por el departamento Ángel Vicente Peñalosa. Durante la jornada se concretó una capacitación sobre seguridad vial, se firmaron convenios y se llevó a cabo un operativo de renovación de DNI. Además, el funcionario anunció la construcción de un edificio para el funcionamiento del registro civil y la delegación de personería jurídica. Con la representación a cargo de la ministra de Salud, Judith Díaz Bazán, la provincia de La Rioja participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud realizada en Buenos Aires. Los funcionarios de todo el país abordaron temas en torno a programas de alcance nacional como Sumar, Incluir Salud, Municipios y Comunidades Saludables, entre otros. En busca de la independencia energética,
el gobierno de La Rioja obtuvo un crédito internacional de 200 millones de dólares en títulos de deuda pública para la empresa Parque Eólico Arauco para incrementar a 300 megawatts la generación de energía, convirtiéndonos en la primera provincia argentina en conseguir un crédito internacional. Fue el corolario de la gira de trabajo de una delegación riojana por los Estados Unidos, encabezada por el gobernador Sergio Casas, acompañado por el vicegobernador Néstor Bossetti y el diputado nacional Luis Beder Herrera, en busca de inversiones para incrementar el desarrollo de energías renovables. Estos fondos serán utilizados para el desarrollo de inversiones que generarán impacto positivo en el medio ambiente. Cabe destacar que el reintegro del crédito será efectuado en su totalidad por dicha empresa, sin comprometer las arcas del Estado riojano. Gobierno de la provincia de La Rioja. Cuanto más tomas, menos ves. Si bebes, no conduzcas. Internet para Todos te presenta una promo limitada. Ya podés solicitar modem Wi-Fi con nuestros planes premium. Apurate, no te quedes afuera. 10, 20 y 30 megas para vos, tu familia o negocio. Navega a la mejor velocidad, abonando el precio más bajo del mercado. Internet para Todos, siempre con vos. Regresamos después de esta pausa, en este caso cuando pasaron 9 minutos de la hora 21 en todo el país. Estamos aquí en compañía todavía del diputado Federico Esbiroli. Y el tema por el cual ahora pasa la pregunta, diputado, y le voy a introducir, porque el día viernes se dio a conocer finalmente la noticia de que el gobierno convocó a elecciones a diputados provinciales para el 4 de junio, en este caso en 7 departamentos. Sabemos que la otra parte se eligieron en el 2015. Esto fue a través del decreto número 144, ¿sí?, de la fecha del día viernes, y bueno, se van a ir renovando y hay que presentar listas con un cierto periodo antes de la fecha, antes del 4 de junio. Diputado, ¿usted va a buscar la reelección en este caso de su banca? Bueno, primero que nada decir que sí, se llamó a elecciones para el 4 de junio y lo vamos a refrendar en la Cámara de Diputados el día jueves en la sesión. Y sí, la verdad que yo soy el diputado actual y quiero renovar mi banca, quiero salir y ser candidato el 4 de junio por el departamento de San Agasta y seguir representando. Creo que San Agasta se merece tener un representante en la Cámara y que la verdad que nos siga representando, porque cuando la Cámara estuvo vacía dejaron de pasar muchas cosas por el pueblo, y creo que tenemos que trabajar todos juntos para que San Agasta siga creciendo desde lo legislativo y apoyándonos, ¿cierto?, al Ejecutivo. Creo que tenemos un buen consenso, un apoyo muy importante del gobernador, del vicegobernador, y creo que eso va a ser muy importante para que nosotros, y de los mismos ministros, ¿no es cierto?, va a ser muy importante para que nosotros seamos candidatos, vamos a reelegir la banca, y creo que tenemos que seguir trabajando, porque tenemos prácticamente un año y meses, ¿no es cierto?, como diputado. Claro. Fue muy poco mi periodo. Creo que lo hice, tuve mis errores como ser humano, pero creo que vamos a trabajar, vamos a redoblar la apuesta, vamos a trabajar muchísimo más por el pueblo, y creo que estamos dando un pequeño resultado, algo que se nos dio, que la gente lo está viendo. Son muchas cosas que se vienen haciendo y la verdad que a nivel provincial se ve bien. Ahora, esto se refrenda el próximo jueves, si ya se mete de lleno lo que es la candidatura, se comienza a trabajar aquí en el departamento. Yo nunca dejé de trabajar. Nunca dejé de trabajar como diputado. Pero la verdad que más que todo en las elecciones me refería, ¿no? Sí, por supuesto. Esto vamos a tener una fecha de campaña, pero bueno, esto es seguir trabajando, vamos a entrar en campaña todos. Uh-huh. Y creo que vamos a seguir, vamos a potenciar, por supuesto, tanto a nivel provincial como a nivel departamental.
Y creo que yo, al ser candidato, vamos a salir a trabajar fuertemente, como lo estamos haciendo, por todo nuestro pueblo, porque creo que las grandes obras y el trabajo y el contacto social, el trabajo en las casas, realmente ese es el que nos va a llevar adelante. Y creo que la gente es agradecida, sabe cuando llega el diputado, sabemos que nosotros no manejamos lo mismo que el Ejecutivo, sabemos que nosotros no podemos llevar respuestas inmediatas en el sentido de lo económico, en el sentido de obras para las viviendas, pero creo que lo vamos a hacer de la mejor manera y vamos a estar a la altura de las circunstancias, al lado de la gente. Ahora, diputado, usted cuando ingresó a la Cámara ingresó por el espacio del mismo intendente José Aparicio. Ahora, dentro de la Cámara, hay que contarle a la gente, se ha producido lo que es una especie de quiebre. Hay un diputado que pertenecía a lo que es hoy Fuerza Cívica Riojana, que bueno, finalmente terminó optando por no pertenecer más a ese espacio, representar dentro de la Cámara lo que es el Frente Renovador, que prácticamente estaba acéfalo de representación dentro de la Cámara de Diputados, pero hay rumores en los cuales posicionan a algunos diputados como acercándose al Frente Renovador, y entre esos nombres está usted. ¿Hay un acercamiento hacia el Frente Renovador de su parte? Sí, la verdad que bueno, tuvimos contacto con el Frente Renovador, estamos siempre manteniendo ahí con el secretario de Sergio Massa. Creo que el diputado Sergio Massa puede ser la gran unión del peronismo en la Argentina, y creo que nosotros queremos eso para el país. Y bueno, esto todavía no hay nada definido, se va a seguir hablando. Tenemos ahora representantes, como decís vos, diputados que salieron de un bloque y ahora son parte del Frente Renovador, donde ellos ya son parte de ese espacio. Nosotros seguimos en el Partido Justicialista, seguimos trabajando por nuestro partido y vamos a seguir viendo, ¿no es cierto?, en este transcurso de tiempo cómo va el armado político, para ver cómo salimos, por qué partido salimos, pero bueno, creo que los contactos están, estamos hablando. También es una decisión que se tiene que tomar con el gobernador, con el vicegobernador, porque creo que uno... O sea, usted no deja de lado al gobernador y al vice. No, por no supuesto, se apartaría de su supuesto. Lado. No, yo vengo trabajando con ellos y venimos apostando al cambio en la provincia, y creo que somos parte de ello, así que vamos a respetar. Y si Sergio Massa le dice que no está de acuerdo con Sergio Casas, con Titi Bossetti, que no representan al Frente Renovador. Y esas son decisiones que las toman Nación, Provincia. Nosotros vamos a apoyar lo que la provincia decida, porque creo que somos parte del legislativo provincial, y creo que nosotros tenemos que llevar también la respuesta a la gente, la responsabilidad, y somos provinciales, y nosotros representamos un departamento que es San Agasta, donde tenemos que llevar adelante las políticas de Estado de la provincia, y por eso tenemos que estar con la decisión del gobernador y del vicegobernador. Por último, ¿es Sergio Massa para usted quien hoy debería conducir el peronismo a nivel nacional? Por supuesto, no hay ninguna duda. Muy bien. Le agradezco mucho, diputado, por su tiempo, por haber venido a este primer programa, y las puertas abiertas para cuando usted guste. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y un saludo a todos San Agasta, que vamos a seguir trabajando por cada uno de los sanagasteños. Y gracias por el seguimiento que tengo y por el acompañamiento de toda la gente. Gracias a todos. Muy bien. Atento, señor Federico Manguesi, titúlelo en Twitter, en Facebook, en donde usted quiera. Para el diputado Esviroli, es Sergio Massa quien tiene que conducir el peronismo a nivel nacional. Sí, titúlelo, porque no salió en ningún lado. No salió ni en Fénix, ni en ninguna radio de esas de Capital, que no las conoce nadie. Salió acá en Código Político, en la pantalla de Canal 2 del Multimedio Puerta del Sol. En el barrio Santa María Eufrasia, el gobernador Sergio Casas, acompañado por el vicegobernador Néstor Bossetti, dio inicio formal a la obra de desagües pluviales del Programa de Mejoramiento de Barrios, Etapa 4, el cual contempla trabajos de infraestructura urbana para 7 barrios de la ciudad capital. Antes que nada, por supuesto, valorar el trabajo que lleva adelante todo el equipo de Promeva, junto a los presidentes y demás integrantes del barrio, porque yo creo que esta es la mejor muestra de un trabajo conjunto de equipo, que es lo que venimos sustentando y concretando con el vicegobernador, con los diputados, con los intendentes, de una manera conjunta. Y la verdad que estas son obras integradoras, como lo decía el ministro, resuelven muchos problemas del barrio, y a nosotros como ciudad como también nos resuelve mucho. El trabajar el agua arriba, como se dice comúnmente, es muy importante. Tener los desagües y organizando todo esto también
obviamente la parte eléctrica, que sabía tener muchos problemas. El ministro de Gobierno, Claudio Saúl, y su equipo de trabajo concretaron una intensa gira por el departamento Ángel Vicente Peñalosa. Durante la jornada, se concretó una capacitación sobre seguridad vial, se firmaron convenios y se llevó a cabo un operativo de renovación de DNI. Además, el funcionario anunció la construcción de un edificio para el funcionamiento del registro civil y la delegación de personería jurídica. Con la representación a cargo de la ministra de Salud, Judith Díaz Bazán, la provincia de La Rioja participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud realizada en Buenos Aires. Los funcionarios de todo el país abordaron temas en torno a programas de alcance nacional como Sumar, Incluir Salud, Municipios y Comunidades Saludables, entre otros. Muy bien, estamos nuevamente en el aire, por supuesto, después de esta pequeña pausa, y como les decía, un tema del cual íbamos a hablar y íbamos a abordar esta noche también en este programa, es el tema de la paritaria docente, un conflicto docente que se está dando a nivel nacional y que posiblemente no permita que las clases inicien el próximo lunes 6 de marzo, pasado mañana. Lo tengo en línea, en este caso, al ministro de Educación de la provincia, el doctor Juan Luna Corzo, a quien lo voy a saludar y, por supuesto, el agradecimiento. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, Nacho Grando y todo el multimedio Puerta del Sol lo saludan. Muy buenas noches, ¿cómo están, muchachos? Muchas gracias por atendernos. Queríamos consultarle, ministro, gracias por estar aquí presente, por supuesto, sobre cómo se está dando este conflicto docente. Sabemos que ayer hubo una reunión con algunos gremios de educación, hubo una oferta por parte del gobierno provincial y del ministerio. ¿Cómo ha sido recibida por estos gremios? Mira, en realidad, tengo que dejar en claro esta cuestión. Hoy el problema con los gremios locales, sí, no pasa por la oferta que la provincia ha realizado respecto del aumento salarial para el año 2017 en los salarios docentes, sino que pasa por el problema planteado desde Nación, por el Ministerio de Educación de la Nación y por los sindicatos nacionales en la desactivación de la paritaria nacional. Los gremios nos han referido ayer que hasta que no pase el paro del lunes al martes, que está dirigido contra Nación por la desactivación de la paritaria nacional, ellos no se van a expedir respecto de la propuesta que nosotros hemos realizado. Así que bueno, estamos en la dulce espera de esta cuestión, y de esta cuestión que espero que en Buenos Aires se pueda resolver, porque bien, la verdad es que hoy todas las provincias de la Argentina, no solamente La Rioja, todas las provincias de la Argentina estamos pagando los platos rotos del mal diálogo, del mal entendimiento que está planteándose entre los gremios nacionales y el Ministerio de Educación de la Nación, que no pasa solamente por la cuestión salarial, que sí hay cuestiones de esto, de esta índole, en cuestiones salariales que maneja la Nación, sino también algunas otras cuestiones más delicadas, como por ejemplo educación rural o políticas socioeducativas, sí, que son cuestiones en las que la nueva gestión del gobierno nacional propone unos puntos de vista respecto a los cuales los sindicatos quieren que se revea esas cuestiones. O sea, que más allá de la cuestión salarial, que para el gobierno nacional ellos dicen que ya está prácticamente definida porque han planteado esta actualización de acuerdo a que medida que pasa el tiempo, más allá de la cuestión salarial, para usted deberían abrirse las paritarias para discutir otros temas que hacen a la cuestión docente. Bueno, pero también la cuestión salarial, ¿eh? Porque, ojo, eso que me acabas de decir vos, que es lo que se comunica principalmente en medios nacionales, es parcialmente cierto. Porque la Nación maneja, por ejemplo, el FONID. FONID son las siglas de Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un dinero que la Nación le paga a los docentes de todo el país, que actualmente son 1.200 pesos por cargo, pero que al cerrarse la paritaria nacional, esa cuestión no se actualiza ni nada, eso va a quedar frenado en 1.210 pesos. Entonces, a ver, la Nación lo que está tratando es de imponernos a las provincias que llevemos a cabo negociaciones salariales, cuando la Nación no va a hacer un esfuerzo para aumentar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, porque eso lo tiene que definir con los gremios nacionales. Así que eso que me decís vos, que es lo que la Nación está transmitiendo, que ellos ya cerraron con una cláusula de ajuste automática, es parcialmente cierto, porque hay otras cláusulas que hacen al salario docente, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que al no abrirse la paritaria nacional quedan congelados. Y ese es un tema que para nosotros es muy delicado,
porque a nosotros nos vendría bien que haya un aumento progresivo del fonido a lo largo del año, porque nos aliviana o nos permite mejorar las ofertas a nivel local. Y concretamente para 6 provincias, entre las que está la provincia de La Rioja, la clausura de la paritaria nacional también implica la desactivación o la finalización del giro de fondos a 6 provincias, entre las que está La Rioja, reitero, de un fondo que se llama Fondo Compensador, que son 170 millones de pesos anuales que la Nación estuvo transfiriendo por 10 años hasta el año pasado y que este año no nos transfiere, y que eso también, esos 170 millones de pesos, a nosotros nos perjudican enormemente no tenerlos por parte de la Nación al momento de financiar nuestros salarios. Ahora, ministro, lo quiero decir claro, porque pareciera que todo aquí es un problema de las provincias, que las provincias son las que no quieren la paritaria, que la paritaria nacional no hay cuestiones salariales, y eso no es verdad. Claro. Ahora, ministro, con respecto a lo que es la infraestructura escolar, si se llegara a este fin de semana finalmente disolver este paro y se decide iniciar el próximo lunes 6 lo que es la actividad educativa, las escuelas, principalmente las que fueron afectadas por el temporal de enero, el 13 de enero, ¿se encuentran en condiciones para iniciar? Sí, se encuentran en condiciones. Vamos a ver, hay una institución que es el Colegio 6 de la capital, sí, que sufrió muchos destrozos con el viento ese fuerte que hubo aquí el 6 de enero, pero fuerte, ¿no? Es el que se voló el techo y todo lo demás. ¿Hola? Es el que se voló el techo y todo lo demás, le decía. Sí, pero todo lo que son las aulas a donde tienen que estudiar los chicos, los alumnos, sí, las aulas están totalmente reparadas, y lo que no está totalmente reparado es la sede de la dirección y de la administración de la escuela, que claro, temporariamente eso está en obra, ya se han puesto las chapas, pero actualmente se está terminando de poner el duro, no va a estar listo para el lunes, así que lo que vamos a hacer es que la dirección y la administración de la escuela funcionen en el laboratorio y la biblioteca transitoriamente. Perfecto. Hasta que podamos volverlas a ubicar en el lugar que estaban, que fue el más afectado por el temporal. Pero las clases se van a poder realizar, porque las aulas están en condiciones, no está el colegio igual que en diciembre, obviamente, pero lo esencial para que funcione la institución está recuperado. Perfecto. Ministro, no tenemos mucho tiempo, me gustaría que un día pueda venir con nosotros aquí al estudio, sentarse a conversar de lo que va a ser este 2017 para usted en la materia del ministerio y también en lo político. Y por último, quiero preguntarle que repase para aquel docente sanagasteño que lo está escuchando en este momento, ¿cuál ha sido la oferta que en este momento están considerando los gremios locales de esta oferta que han hecho el día viernes a cada uno de los docentes? Bueno, mira, básicamente es un incremento al básico de 1.250 pesos en 3 cuotas progresivas en el año, y elevar el piso salarial, que actualmente está en 9.600 pesos, a unos 10.500 pesos, siguiendo la lógica que está establecida en la paritaria nacional de la liquidación por persona, sí, y un gran esfuerzo por parte de la provincia, que es poner la plata para que este año también haya un fondo compensador, que en vez de ser financiado por la Nación, como fue hasta el año pasado por 10 años, este año sería financiado por la provincia. El hecho de que nosotros tengamos que usar eso, que son 170 millones de pesos para recuperar el fondo compensador, es lo que nos impide hacer más atractiva la oferta, por claro, ejemplo, en el básico. Pero aún así, la oferta que estamos haciendo en el básico es la mejor que se está haciendo desde el 2006, hasta la fecha. Nunca el básico se había aumentado tanto como estamos ofreciendo nosotros aumentarlo este año, porque el año anterior al pasado, por ejemplo, solamente se aumentó 945 pesos el básico, que ha sido un blanqueo de unos fondos nacionales. Nosotros lo que estamos ofreciendo ahora es blanquear 945 pesos de fondos nacionales y además aumentar 300 pesos genuinos. Es una oferta buena en un contexto muy pero muy desfavorable, en el que, reitero, la provincia se está haciendo cargo de dineros que la Nación no va a mandar, y también en un contexto económico que, así como pega en los hogares, en las economías de los hogares, también pega en la economía de la provincia, pero que estamos dispuestos a hacer este gran esfuerzo, que en realidad no es que lo hacen el gobierno, lo hacen todos los riojanos, para que nuestros docentes tengan el mejor salario que podemos pagar en la provincia de La Rioja. Muy bien. Ministro, le agradezco mucho este contacto con Canal 2 de Sanagasta y también FM Sanagasta 97.3. Listo, un fuerte abrazo, muchachos. Y queda hecha la invitación para cuando usted disponga pueda venir con nosotros al programa.
Dale, con gusto el fin de semana que viene poder hacer, ¿eh? Un abrazo. Muy bien, hasta luego. Ahí pasaba el ministro Juan Luna Corso, el ministro de Educación de la provincia, en diálogo con nosotros, con respecto a lo que es este tema que está preocupando a todos los docentes y que, por supuesto, al menos aquí en San Agasta ya han confirmado que en lo que es en la escuela provincial, en la escuela provincia de Tucumán, perdón, número 11, no va a haber clases, la adhesión es totalmente al paro del lunes y el martes, y esperan, por supuesto, poder llegar a poder tener una solución. Había quedado pendiente un type que lo vamos a tratar de ver ahora con respecto a este tema. Ya lo tengo aquí a mi lado al señor Meco Barrios para que también opine con respecto a esto. Pero primero escuchemos, por supuesto, las diferentes palabras de lo como le comentaba hace rato en este type que van a poder refrescar su memoria en torno a lo que es este conflicto docente y que ha tenido muchas idas y vueltas, más allá de la cuestión salarial, hasta agarrones de oreja, se puede decir. Tep, señor director, por favor, cuando usted quiera. Decididos a llevar adelante una revolución educativa en todo el país. Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos. Enseñen donde enseñen, tienen que poder realizarse en sus vocaciones y tener un salario digno. Si hay alguien que canceló la posibilidad de que el lunes tengamos clase los chicos y que podamos avanzar en un diálogo, fue el ministro Marcos Peña, el ministro Bullrich. No va a haber una paritaria nacional. No hay ninguna razón para que no se convoque a la paritaria nacional. El motivo de la paritaria nacional ya fue resuelto, que es la definición del salario mínimo docente, que a partir del año pasado se actualiza automáticamente todos los años para que esté 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Es muy importante que los sindicatos se sienten a discutir de manera franca y abierta y poniendo en primer lugar el interés por la educación con cada una de las provincias que son los que los empleadores de los docentes, los que manejan las escuelas, los que pagan los salarios, los que tienen que definir con cada uno de ellos y sus representaciones gremiales las condiciones de trabajo. De conversaciones que tuve en Buenos Aires, en el Ministerio de Educación de la Nación, y de conversaciones que hemos tenido, diría casi todos, 20 sobre 24 ministros de Educación de toda la provincia, lo que vemos que el paro del día lunes y el día martes, el paro nacional, llamado por las centrales nacionales con apoyo de la CGT, es un paro que tiene mucha fuerza, es un paro en el que nosotros le encontramos causas justas. Lamentablemente, la situación nacional, el diálogo accidentado que existe entre el gobierno nacional y los sindicatos nacionales, está impactando en las 24 jurisdicciones de nuestro país, en todas las provincias, en dificultades severas para que las clases puedan iniciarse normalmente el próximo lunes. De que nosotros entendemos las razones del paro, porque nosotros hemos manifestado la necesidad de que la paritaria nacional se mantenga, y no solamente por la cuestión salarial. Pareciera que todo el final del día es una puja entre más o menos salario, y hay mucho más en la paritaria nacional que se discute. Bueno, ahí continuamos, por supuesto, con este tape que ha tenido mucha repercusión con respecto a lo que ha sido la decisión del Gobierno Nacional de cerrar la paritaria, y lo tengo acá al señor intendente, me lo comentaba recién, intendente, tres periodos, presidente también de lo que ha sido el grupo estudiantil desde su secundaria, ha sido también diputado nacional y diputado provincial, o sea que tiene una vasta trayectoria. El señor Américo Barrios, a quien lo saludo, muchas gracias por estar con nosotros, un placer tenerlo a mi lado. No, gracias a vos, gracias por haberme invitado, y bueno, la verdad que uno está contento porque es señal que no deja de existir políticamente. Por supuesto. Ahora, la cuestión pasa por el lado de que estas cuestiones de política, de discusión entre los trabajadores que se vienen dando, porque nosotros estamos hablando de lo que hace a la educación. Hay otra cuestión también que están, la gente de los trabajadores de ANSES van a estar de movilización estos tres días próximos, la CGT, la CTA,
La gente de salud aquí en la provincia, adherida a la CTA, también va a estar parando. O sea, son diferentes aspectos donde los trabajadores han decidido esta semana levantarse en contra de lo que son las políticas de gobierno nacional y plantear un reclamo. ¿Esto sucedía en la época en la que usted fue diputado nacional, por ejemplo? No, así tan torpe, ¿no? Tantos gremios estén aglomerados en luchas laborales, en mejoras salariales, que es lógico, todos queremos vivir mejor y queremos tener un sueldo mejor. Pero bueno, yo creo que hay un desequilibrio por parte del gobierno. El gobierno quiere tener inflación cero o 10 puntos a costa del hambre. A costa de los trabajadores. A costa de los trabajadores. Y eso es una equivocación muy grande, porque con una inflación medianamente se puede gobernar. Y también la gente va a estar contenta, va a poder comer bien aquellos que ya comen mal, los que no tienen trabajo. Uh-huh. Y los que tienen y ganan poco, tienen que mandar a los chicos al colegio, unos a la secundaria, otros a la universidad, a la primaria. ¿Y con qué plata? Eso es lo que hay que hacer número. Si nosotros están protestando en Buenos Aires, que son los mejores salarios, ¿qué puede ser el riojano? Claro. Ahora, ha sido una época en la cual hemos visto muchos despidos. A ver, despidos hubo toda la vida, pero tantos como lo que ha habido el año pasado, como lo que ha habido a principio de este año, Parque Industrial prácticamente que ha estado con inconvenientes todo el año, fábricas a nivel nacional que han tenido que cerrar sus puertas, y que tiene mucho que ver la apertura de las exportaciones o las importaciones mismas que había cerrado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo cree que viene la mano por ese lado? Mira, históricamente en la Argentina tiene dos sectores políticos definidos, llámale Macri, llámale Cristina, llámale Carlos Menem, como le quieras llamar, y uno son de ultraderecha y que esos van y piden la venia, en este caso Macri, a Obama en su momento, y otros que están de centro izquierda, como es el peronismo y como fue Cristina. Uh-huh. Que también tenemos nuestras falencias. Y bueno, vos cuando haces un negocio con los Estados Unidos, o lo cumplís como corresponde, o bueno, fuiste. Claro. Entonces nadie cuando está en función quiere hacer papelón. Claro. Quiere hacer papelón. Entonces acá se está cumpliendo la recetita que le dieron, y lo que menos interesa son los pobres, porque hay un plan de 25 millones de pobres que tiene que tener la Argentina para que salga de esta situación. Entonces si vos sabés que estas personas, en su mayoría, que están con Macri, no militaron en ningún partido prácticamente. Vos fíjate que lo llevan a los radicales y los radicales no salen ni en la prensa. Uh-huh. Que ahí tienen gente con participación política de hace muchos años. Y eso tiene mucho que ver. No es lo mismo una opinión mía que una opinión de Carlos Menem o de Beder. Y eso no. En todos los órdenes. Es en todos los órdenes. Y eso le está ocurriendo a este hombre. Porque acá para ellos 2 más 2 es 4, o muera que muera. Y no es así la vida. Desde nuestro hogar. O sea, no hay margen de error para ellos. No hay posibilidad de equivocarse. No, para nada. Para nada. Sin embargo, se ha equivocado varias veces el presidente. Pero más allá de equivocarse, en este caso con los docentes, es un atropello la razón. Vos tenés una ley de paritaria. Cumplila, viejo. Ya que estamos en un gobierno democrático, no estamos en un gobierno dictatorial. Es así de simple, pero bueno. Ahí le acarrió todo este problema que tiene con los docentes, que estos problemas se daban también antes. No vamos a ser hipócritas. Desde la última dictadura a esta parte venimos con estos sobresaltos. Uh-huh. Con los docentes. Ahora, dictaron la conciliación obligatoria, y para que la gente entienda, es la obligación de prácticamente no acatar el paro en la provincia de Buenos Aires, hoy gobernada por María Eugenia Vidal del PRO. Sí. Y así ha habido diferentes casos fuera de lo que es la discusión docente, pero que también se dictó conciliación trabajadora ante el reclamo de los trabajadores. ¿No los están dejando reclamar a los trabajadores? ¿Les está molestando? Creo que sí. Sí. La visión de ellos es como dije anteriormente, son dictadores. Y les cuesta cuando se encuentran en otro terreno, no pueden hacer pie porque cada uno reclama lo que necesita, lo que cree que corresponde. Entonces ellos en este momento están mal,
y se le vienen para peor otros avatares peores. Vos fijate el tarifazo, el último tarifazo. Vamos a tener problemas, problemas serios. Entonces, yo lo único que puedo decir es que acá la inflación no se debe ni se tiene que parar a costa del hambre de la gente. Ahora, es un año electoral. Vamos a elegir diputados provinciales, recién lo hablábamos con el diputado Federico Esbiroli, pero también van a haber elección de diputados nacionales, de senadores nacionales también. Y que el gobierno de Cambiemos está muy atento a esto, porque ellos hoy en día tienen amplia minoría en lo que es ambas cámaras, más que todo en el Senado, que se les ha complicado mucho gobernar, y quieren a toda costa tratar de ganar la mayor cantidad de bancada en el Senado para poder gobernar. ¿Cree que puede resurgir el peronismo, que esta es la oportunidad del peronismo de realzarse y ganar estas elecciones? Mira, en política no se puede resurgir de la noche a la mañana. Todo tiene su tiempo, todo tiene su trabajo, todo tiene un comportamiento en la vida para que el electorado pueda estar conforme o no conforme. Acá nosotros hemos perdido una elección y cuesta revertir la situación, va a costar aún así como está el gobierno. Tenemos que ser sinceros, si no nos estamos mintiendo a nosotros mismos, los peronistas. Y bueno, hay muchas posibilidades, no tenemos un conductor. Y en este país estamos acostumbrados a tener conductores en cada partido. Se ha muerto Alfonsín y los radicales no existen. Se andan ofreciendo para cada partido a ver cómo juegan, sí, a ver, qué cargo toca. Hay que hablar en ese sentido, también es muy cierto. Partidos centenarios como el peronismo, como la Unión Cívica Radical, sean de la ideología política que tengan, hoy el peronismo tiene por un lado electos como dirigentes nacionales a Scioli y Gioja, el sanjuanino y el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero también tiene por un lado a Sergio Massa, que también está perfilándose como conducir el peronismo, recién lo comentábamos con el diputado Federico Esbiroli. Está por otro lado quien por ahí reaparece desde su provincia, en este caso Rodríguez Sá, que ha dado batalla férreamente muchos años durante el kirchnerismo, y quien se decía que podría llegar a ser la cara joven que podría aparecer era el salteño Urtubey. Hay mucha incertidumbre en quién puede conducir el peronismo, y está muy dividido el peronismo, y lo mismo está pasando con la Unión Cívica Radical. O sea, la política hoy yo creo que ha dejado de ser esta brecha entre peronista y los radicales. ¿Usted lo ve de la misma forma? Sí. Nosotros nos sacaron de la cancha al mejor adversario que teníamos, que eran los radicales. Y sí, la verdad que sí, porque hoy tienen unos radicales que incluso están con Sergio Massa en este Frente Renovador, estos radicales disidentes a la conducción de hoy de su partido, que no estuvieron de acuerdo con que Ernesto Sanz vendiera prácticamente su partido a esta agrupación de Cambiemos, y están un poco acercándose a Sergio Massa. ¿Usted integraría un partido junto con los radicales? ¿Una alianza? No, jamás. Jamás. Yo te voy a contar una pequeña historia de mi casa, de mi familia. O sea, a mi papá le dieron un trabajo en Obras Sanitarias de la Nación por orden de Eva Perón, y le mandaron por escrito el nombramiento para que trabaje en Obras Sanitarias de la Nación. Yo sería muy ingrato en mi vida ideológicamente. Aparte, nací político, la llevo en el alma, y no, aparte todas estas chicanas nos llevan a que tengamos todos estos problemas en el país, que eso va a pasar y va a llegar un día que se va a estabilizar, no sé cuándo. Pero con todo este cambalache que hay ahora, estamos viviendo esto porque no hay una férrea ideología que sea pertenencia tuya, que vos la sufras a la par de los que sufren y que vos las defiendas a rajatabla. ¿Vos escuchaste que alguien hable con propiedad y que se plante ante muchas situaciones del gobierno hoy en día? Pero es cierto, diplomacia, no subamos la espalda ante tanta hipocresía. Estamos navegando en el vacío. ¿Hace falta por ahí un dirigente que tenga la preponderancia o la oratoria que tenía por ahí la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de poder llegar a convocar grandes masas,
de poder tener al público compenetrado en su discurso mucho tiempo, que para un político el discurso es muy importante. Claro que. Macri ha sido muy cuestionado por sus discursos. Macri hoy tiene una cantidad de seguidores que no son los que van a asistir, por ejemplo, un 1 de marzo a un congreso. O sea, estamos en una situación en la cual la política se ha torcido totalmente y no vemos ese político que le decía, que convoque. No, yo te dije anteriormente, no hay líderes. Y para ser líder, primero tenés que renunciar. Nosotros tuvimos líder a Carlos Menem acá y en la Nación, pero Carlos Menem se recorrió todo el país en camioneta, en auto, caminando a caballo, y se hizo conocer, y tenía una convicción de lo que iba a hacer, que después, tenemos que sincerarnos, fue otra la política que hizo Carlos Menem, no la política pura del peronismo. Porque todos hablamos, es muy lindo, pero cuando estás caminando la calle, y en esas campañas grandes, cuando necesitas la guita, a alguien le tenés que pedir, después tenés que ser servil. Entonces estas cosas, si no cambian, de a poco, vamos mal, papá, vamos mal, porque ya se pierde la esencia de la política de servir a los que más necesitan, y el otro te tira del saco y te dice, ya, ¿y las empresas nuestras qué pasa? Claro. Ahora, Carlos Menem, esta figura del peronismo riojano, esta figura de riojanidad, que hoy sigue siendo muy reconocido en todo el país, y sí, hoy es senador todavía de la provincia de La Rioja, y que hoy las encuestas lo están posicionando como la persona que la gente quiere ver nuevamente como senador. A pesar, y esto hay que decirlo, a pesar de que en el 2016 haya asistido muy pocas veces al Senado por cuestiones de salud, es un hombre que ya es muy grande, y que por ahí quizás no le ha brindado al pueblo la representatividad en el Senado, reitero, que se esperaba. Aún así, sigue siendo el que va primero en las encuestas como senador. ¿Usted cree que puede haber otro mandato de Carlos Menem como senador? Y mira, en la vida todo es posible. ¿Y por qué no? Mira, si vos me estás diciendo qué es el sentimiento de la gente, no hay que discutir. Ante lo que la gente quiere, lo que la gente necesita, porque la gente es la que te vota. Y te digo, con respecto a lo que vos me dijiste, que prácticamente no hubo presencia de Carlos Menem en el Senado. Pero te voy a decir una cosa, a ese nivel que se maneja Carlos Menem, con la experiencia y haber sido dos periodos presidente, esos son los hombres que negocian la plata, en ese caso la plata para La Rioja, el apoyo para La Rioja, negociar con la oposición, sentarse a conversar tranquilos de leyes muy importantes que van a salir para el país. Esos tipos son los que laburan bajo perfil y laburan muy bien. O sea, en la política, más en la parte legislativa, tiene varias aristas. Tiene varias aristas. Hay unos diputados que cumplen una función fuera de la Cámara que nadie lo sabe. Hasta que no se logra lo que tu gobernador o tu presidente pidió que vayas y arregle para que solucionemos tal o cual problema. Claro. Hubo una imagen en la cual circuló a través de las redes sociales. Esta es una que podemos ver acá, donde es un tuit de Carlos Menem. Entrégala después para la primera plana de la pantalla para que la gente la pueda ver. Pero dice, gestión y trabajo por La Rioja junto a salud, infraestructura y deporte. Y están presentes en la foto, para que la gente tenga idea, quién es la ministra hoy, Judith Díaz Bazán, una ex radical, hoy radical, digamos disidente en nuestra provincia. Juan Velarde es el actual ministro de Infraestructura de la provincia, y también la gente de Deportes, Matías Troncoso. Pero también hay otra foto que circuló a través de las redes sociales. Aquí está la foto, ¿ven? Velarde, Judith Díaz Bazán, el senador Carlos Menem, Matías Troncoso y demás equipos, ¿sí? Hay una foto, que no sé si habrá tenido la oportunidad de verla, donde está reunido, en este caso, el actual senador Carlos Saúl Menem y el ex gobernador Beder Herrera, hoy dirigente, hoy presidente del Partido Justicialista en La Rioja. Y diputado nacional. Mucho se especuló con respecto a que podría ser una oferta para poder ser nuevamente el senador por La Rioja. ¿Cómo ve la figura de Beder Herrera dentro de la política riojana? Bueno, mira, acá hemos perdido, ¿no?, con Olivares. Sí.
Sí. Y ahí somos, muchos le echan la culpa al Veda. Es ser cobarde culpar a alguien, en la política en especial. Somos culpables todos. Todos, hablando todos, los dirigentes, los que fueron autoridad en ese momento y los que no fuimos. ¿Por qué? Porque el peronismo tiende a desaparecer también. Entonces no se transpira la camiseta, hermano. No me importa bueno, que hay, se le caiga el tema. Hay toco un tema, porque el desdoblamiento de las elecciones del 2015 fue el motivo por el cual se especuló de que ese había sido el problema, de que Vedder Herrera perdiera las elecciones en octubre. De que no hubo un acompañamiento de todos aquellos que habían sido colectoras de concejales, que iban por diputados. Ah, pero eso lo de menos. Por la dirigencia un acompañamiento. Eso lo de menos. Si vamos a hablar así, hay sectores dentro del peronismo que directamente jugaron a que pierda. Y sectores fuertes. Porque colectoras hubo mil. Y había colectoras que, pobrecito, eran ellos, nomás los que se habían juntado, sí. Uno los conoce. Entonces no podemos esperar que todas las colectoras, porque no eran de las de todas, había 40 que eran colectoras. Pero se trabajó para las elecciones de octubre porque ganó el candidato de la oposición, un empresario de Arauco que muy poca gente conocía. A ver, Héctor Olivares. Era un desconocido políticamente. Hoy está un poco repuntando, pero ya ganó. Claro. ¿Se trabajó por el peronismo, por Vedder Herrera? No se trabajó. No se trabajó como se debe trabajar. Y yo estoy acá hablando con vos y estoy fuera del gobierno por ser frontal y decir lo que yo te estoy diciendo a vos. Yo se lo dije a Vedder Herrera. Cuidado, le dije yo. Cuidado. Porque hay muchas cosas, claderos de usted, que no trabajan como corresponde, doctor. Yo no le voy a dar el nombre porque no soy botón. Pero sí, es una alerta y usted es el conductor y usted sabe lo que hace. Y si usted me dice que yo tengo que salir a trabajar, a estas cosas, voy. Pero yo ya se lo dije. ¿Puede haber un distanciamiento? ¿Le parece que hay una cuestión donde no están coincidiendo entre Sergio Casas y Vedder Herrera? No creo. Mira, Vedder en unos años fue muy fuerte políticamente. Tenemos que reconocerlo. No puede gustar la cara, no puede gustar. Podemos decir tantas cosas. Era el que armaba todo, ¿eh? Él demostró que tiene capacidad y tiene cintura política. Lo demostró. ¿Sí? Pero bueno, vos podés tener capacidad y cintura política, pero cuando de la noche a la mañana te traicionan. Vos vas a dormir con cada uno. Ahora, él dijo que no va a ser candidato en estas elecciones por cuestiones de salud, pero es el que claramente está armando todo. Es el que está buscando las posibles figuras. Es un ajedrecista político. Exactamente. Es un Fischer. Y en esa búsqueda tiene que ganar o tratar de ganar diferentes factores dentro del peronismo. Y ha traído a una persona que también ha sido un gran perdedor en octubre de 2015, que fue candidato a diputado junto con él y que no ganó, que se presentó para gobernador y finalmente declinó su candidatura, como es Ricardo Quintela, que hoy tiende a ser el que va a aspirar a la diputación provincial del departamento capital. ¿Tiene peso todavía en el peronismo Ricardo Quintela? Mira, como es la vida acá, siempre se habla de los que están posicionados. Acá hablan más de Esbiroli y de Aparicio que de mí. Pero eso no quiere decir que Ricardo no pueda tener peso. Porque lo que te sorprende son los hechos. A ver quién gana mañana. Uh-huh. Ese hay que dejarlo a la gente, para usted cree. Y sí, porque yo, mira, todos los cargos que tuve, conozco cómo es el tema de las encuestas. Sí. Hay encuestas infladas, hay encuestas totalmente, que son realmente serias. Y vos, en definitiva, la gente hoy te dice, sí, lo vamos a acompañar a usted porque usted es el mejor candidato. Y al otro día dice, está loco este, sí, ya lo acompañé. O no me gusta. Pero por diplomacia, la gente te dice así. ¿Y quién te está diciendo? Porque tiene muchas elecciones en el lomo acá en San Agasta. Pero no es porque la gente sea mala, ni sea hipócrita. Por respeto, te recibe bien. Malo, pueblo chico, te recibe bien. Y capaz que vos te vas y te dices, no, ¿cómo lo voy a desalentar al changuito este? Sí. Bueno, a ver, hay un tema bastante importante, la juventud dentro de la política. Acá en San Agasta se ve mucho. Hay varios dirigentes que son medianamente jóvenes,
el mismo intendente, el diputado Federico Esbiroli, dentro de del Consejo Deliberante. ¿Cómo ve este gobierno aquí en San Agasta? Y bueno, tiene aristas positivas y aristas negativas, y algunas muy negativas. Pero bueno, eso sabrá la gente qué va a decir. Es su segundo periodo ya. Y sabrá él qué dirá y cómo va a responder a tantas cosas que tiene que responder. ¿Cree que va a ser difícil la elección aquí en el departamento, la legislativa 2017, para diputado provincial? Y mira, siempre es favorito el que tiene la casa del medio. En este caso Aparicio la tiene muchos programas, muchas cosas. Pero nosotros éramos favoritos, como te dije, hace 2 años. Y vino Olivares con un burro y 2 bidones con agua, recogió la provincia y nos ganó. Y nos teníamos gobierno nacional, gobierno provincial, los municipios, todo. Hoy, gracias al adelanto tecnológico en todo lo que hace a las comunicaciones, ya está todo por sabido. Exactamente. Y especialmente a la juventud. Es así, es cierto. Bueno, sinceramente queda mucho por hablar, porque la política tenemos mucho para ir desglosando dentro de lo que es el departamento San Agasta, a nivel provincial, a nivel nacional. No va a ser la primera vez que me gustaría tenerlo acá. Seguramente va a haber tiempo para alguna columna en lo que va a ser todo el año. Es un año político. Y lo último que le quiero preguntar es si todavía estaría en ánimo si hoy viene Beder Herrera y le dice: quiero que seas un candidato, que acompañes a alguien para la Diputación Nacional. ¿Qué diría Meco? Mire, yo te dije al comienzo cómo empecé yo. No hace falta que vengan y me digan: quiero que vos seas mi candidato. ¿Entendés? Yo la política la llevo en el alma y mientras yo pueda la voy a practicar. Mientras esté sano y fuerte como estoy ahora, gracias a Dios, lo voy a practicar. Más allá de que pertenezco al gobierno. Claro, porque vos sos político. Claro. Vos sos vos, sos vos. Después empezás a crecer y es la gente que te lleva o no te lleva adelante. Entonces, esto es lo lindo de la política. Así que yo te agradezco de vuelta que me hayas invitado y te felicito en la forma de conducir el programa. Te estuve viendo. Muchas gracias. Con todos los que participaron. Y a mí me gusta este tipo, no vendría a ser un debate, pero bueno, este tipo de cosas, a donde no se desperdicie nada. Porque no sirve preguntar lo que a mí me puede gustar. Exactamente. O lo que a mí me va a hacer quedar bien. Así tiene que ser, porque vamos madurando todos en crecimiento de la democracia. Exactamente. Le agradezco mucho. Un placer haberlo conocido y haber conversado con usted. Que andes bien. El señor Meco Barrios conversando con nosotros y por supuesto analizando los diferentes puntos de esta política sanagasteña, política provincial y política nacional. Tenemos un poquito, una pausa cortita, sí, para que nos acomodemos, señor director. Ya a la vuelta tendremos por supuesto la despedida y otra entrevista más pendiente que ha quedado, pero primero una pausa cortita, unos segunditos para cumplir con nuestros queridos anunciantes y ya volvemos. En el barrio Santa María Eufrasia, el gobernador Sergio Casas, acompañado por el vicegobernador Néstor Bossetti, dio inicio formal a la obra de desagües pluviales del programa de mejoramiento de barrios, Etapa 4, el cual contempla trabajos de infraestructura urbana para 7 barrios de la ciudad capital. No, antes que nada, por supuesto, valorar el trabajo que lleva adelante todo el equipo de Promeva junto a los presidentes y demás integrantes del barrio, porque yo creo que esta es la mejor muestra de un trabajo conjunto de equipo, que es lo que venimos sustentando y concretando con el vicegobernador, con los diputados, con los intendentes, de una manera conjunta. Y la verdad que estas son obras integradoras, como lo decía el ministro, resuelven muchos problemas del barrio y a nosotros como ciudad como también nos resuelve mucho. El trabajar el agua arriba, como se dice comúnmente, es muy importante. Tener los desagües y ir organizando todo esto, también obviamente la parte eléctrica que sabía tener muchos problemas.
Bueno, continuamos a través de este programa, por supuesto, Contacto Político, a través de la pantalla de Canal 12 del multimedio Puerta del Sol. En este caso, ya prácticamente en el final, no importa si nos pasamos unos minutitos más, es el primer programa, estamos a full con las entrevistas. Esto es así, señoras y señores, va a volar este programa cada sábado a través de la pantalla de Canal 12, no se lo pierda. Esté pendiente todos los sábados a las 20. Y como te decía, Contacto Político tiene más información y en este caso vamos a recibir otra entrevista. El señor viceintendente del departamento San Agaste, el señor Carlos Solorzano, está en línea, a quien lo saludo. Carlos, muy buenas noches, bienvenido a Contacto Político. Hola, buenas noches, Brando, para vos, para todo tu equipo y bueno, para toda la gente de acá de San Agaste que está viendo el programa, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. La consulta pasa por lo sucedido el miércoles pasado en el Consejo Deliberante, donde bueno, se inició esta sesión y por supuesto se inicia lo que es el año deliberativo en nuestro departamento. ¿Cómo han visto el discurso del intendente? Así es, bueno, se inició el periodo de sesiones del 2017, sí, en donde teníamos muchas expectativas y muchas cosas pendientes que habían quedado para este año, donde el intendente habló sobre muchos ejes que hay que seguir trabajando, hay que seguir creciendo, muchas obras que no hacen falta San Agaste. Y bueno, vemos con buenos ojos que el intendente sigue de cerca la gestión. Nos faltarán muchas cosas, podemos tener muchas fallas, pero desde este equipo se está tratando de hacer lo mejor por San Agaste y dejar lo mejor en estos años que nos ha elegido la gente para que sea lo mejor por nuestro pueblo. Bien, ahora hubo un episodio a través de las redes sociales, viceintendente, del cual no puedo dejar pasar, entre el diputado Federico Viroli, que estuvo hoy con nosotros aquí presente, y usted, un cruce tuitero con Facebook de por medio. ¿Qué pasó? ¿Se lo invitó o no se lo invitó a la sesión al diputado? Mira, Nacho, por ahí yo recién mandaba un mensaje y yo esperaba una disculpa del diputado, no sobre la persona de Carlos Solórzano, sino sobre la institución que me toca en este momento circunstancialmente estar al frente. Que bueno, pero él aclaró acá que más allá del inconveniente de haber llegado tarde, agradecía la invitación y reconocía el trabajo. El tema es que la invitación se le entregó el día martes a las 2:30 en el domicilio del secretario que tiene él. Como le hicimos, llegan muchísimas invitaciones y muchísimas notificaciones a la casa, al domicilio del secretario de él. Además, aclarar ese tema, sí, más que todo. Yo personalmente no se la llevo por una cuestión administrativa que no me corresponde. Para eso está la gente que trabaja en el consejo. Justamente. Cada uno tiene determinadas tareas, hay gente que hace nota, hay gente que reparte, sí, hay gente que preparó desde el lunes, estuvo trabajando para preparar la sesión. Y bueno, son cosas que a veces molestan y se ve una mala intención, ¿no? A ver, viceintendente, justamente por lo cual usted dice, usted no la lleva a la nota personalmente por una cuestión administrativa, y es un poco también lo que dice el diputado. Administrativamente, por ahí, no está correcto de que se hubiese llevado a la casa del secretario, teniendo él un domicilio tanto particular como también que le otorga la Cámara de Diputados. ¿Por qué se llevó ahí? ¿Por qué se eligió ahí? En la oficina, yo te paso a explicar, en la oficina de la Urquiza era un día feriado. Sí. Si recordamos, el lunes también fue feriado y bueno, estaba cerrado. Y una cuestión lógica que él no está acá en San Agaste, se la llevamos a la casa del secretario, que es lo que corresponde. Él es el secretario y siempre las notificaciones que le llevamos se las dirigimos a él. Todas las notificaciones que le llevamos se las dirigimos a la casa del secretario del diputado. Una cuestión que era una invitación, no una notificación y nada por el estilo, no se lo hizo firmar nada. Pero la invitación se le entregó a las 2:30 en el domicilio del secretario. Claro, bueno, pero hay cuestiones que todavía no terminan de cerrar, porque ahí me hablan de cuestiones administrativas usted, y no firmar también por ahí una devolución, una copia, como para decir, bueno, sí, le entregamos a tal hora. Porque acá dicen que llegó a las 7:30 de la mañana. Del miércoles. No se le llevó a las 7:30 de la mañana. Imagínate, ¿quién le va a llevar a las 7:30 de la mañana? Es medio ilógico también. ¿Me entendés? Se le llevó a las 2:30. Bueno, sí, es ilógico también de que la gente del consejo esté trabajando un día feriado. No, sí, pero bueno, tenemos gente que lo vio, que estuvo trabajando el día feriado. La policía casualmente se paró porque veía un movimiento en el consejo y era gente que estaba trabajando. Estábamos trabajando, armando las invitaciones, todo.
Y una cuestión lógica, que cuando se lleva una invitación no se lo hace firmar por una cuestión que no es una notificación ni un llamado a reunión, sino es una invitación. Sí, pero más allá de eso, viceintendente, por ahí para tener una cuestión certera, para que este tipo de cosas no sucedan. No, por supuesto, esto nos queda de experiencia para la próxima, para hacer firmar cuando entreguemos las cosas, ¿no? Esto obviamente. Pero yo te vuelvo a recalcar, no es la persona mía, sino un equipo de trabajo que está el Consejo Deliberante trabajando, que se le entregó. Hay personal que estuvo trabajando, hay personal que... ¿Cómo es su relación con el diputado viceintendente? Una relación normal, como cualquier con otro diputado, que se lo respeta como tiene que ser. Es una relación tranquila, normal, nada más. ¿No lo llamó usted al diputado para aclarar esto personalmente o por teléfono? No lo llamé porque lo hizo vía Twitter y yo también lo hice vía Twitter. Después le hice otro comentario y yo le invité a que lo aclare, porque a veces hay comentarios malintencionados y cuando no se aclaran queda la duda. A mí me gustaría que aclare las cosas que dice, porque a veces son cosas malintencionadas, te vuelvo a recalcar, y hay que aclararlo y hay que tener pruebas para hablar de esas cosas. Yo tengo pruebas cuando hablo. ¿Qué pruebas tiene usted, por ejemplo? No, por eso te digo, yo tengo pruebas. Él me hizo un Twitter ahí. Yo le dije que lo demuestre lo que ponía nada más en el Twitter. Por eso, ¿pero qué pruebas tiene usted, como por ejemplo, para decirme que la notificación llegó el martes a las 12:30? ¿O a qué pruebas se refiere? No, te escuché. ¿Por qué después hizo un Twitter de muy mal gusto? A ver si me escucha de nuevo la pregunta. Le decía, si usted me habla de pruebas, ¿qué prueba tiene de que la notificación o la invitación llegó el martes a las 12:30? ¿O a qué prueba se refiere? No, yo la prueba que tengo fue la gente que le llevó, la gente que trabaja en el consejo, que se le llevó la invitación a las 12:30 y se le dejó en la casa al secretario. Bien, como el diputado debe tener a su secretario, que dice el secretario que no le llegó, que le llegó el miércoles a las 7:30. Y bueno, no está bien, bueno, son cosas de ellos. Yo te digo la parte mía, la parte de la institución del consejo, que a toda la gente que se le invitó se le entregó antes de las 13:30, terminó con todas las invitaciones, por una cuestión que no queríamos dejar pasar mucho tiempo. Bien. Y encima teníamos que ir un día feriado y había que buscarlos por su domicilio, así que fue así el tema. Pero trabajamos el lunes y martes para que todas las invitaciones se entreguen antes de las 13:30. Perfecto. Bueno, al fin y al cabo salió todo bien. Lo felicito, lo veo, estoy viendo en la foto, estaba muy bien trajeado. Le mando un abrazo grande y le agradezco mucho por este contacto. No, por favor, te felicito por el programa. Muchas gracias. Un saludo al compañero Meco Ballo, gran dirigente, muy respetado, donde se aprende mucho. Y bueno, yo me quedo con una frase que dijo Luis Américo Ballo: el que te traiciona, te traiciona. Así que un abrazo y que andes bien. Muy bien. ¿Lo dijo por algo en particular? Que se hagan cargo, el que te traiciona, te traiciona. Bueno, pero dígamelo, ¿por qué lo dice? Usted mire, acá Meco Barrios, bueno, me dijo finalmente que la traición había sido para Beder. ¿A quién se refiere usted? ¿Que a usted lo traicionaron? Al espacio se lo traicionó y todos lo saben. El que te traiciona, no hay muchas vueltas. ¿Quién? ¿Puedo saber? El que te traiciona, me tira una bomba. Un abrazo grande y te vuelvo a felicitar, un programa que nos hace chica la política, que pase gente como Américo Ballo, que contó su experiencia, y por ahí nosotros, en donde miramos y tratamos de aprender en las cosas, como este tipo de personas, que Meco, que tuvo un gran desempeño en la política departamental. Sí, también provincial. Pasó el diputado Federico Esbioli. Ya, también estuvo el diputado, también, los saludos que estuvo ahí. Muy bien. ¿Lo espera usted el sábado que viene para que me diga quién lo traicionó? A mí no, al espacio. Bueno, pero usted integra al espacio, diputado, perdón, viceintendente. Así es. Bueno, un abrazo, Nacho. Lo espero el sábado. Le mando un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, qué tema, pero la verdad, la política hoy se maneja a través de Twitter y de Facebook. Es así. Se pelean a diestra y siniestra. Lo cierto es que hay cuestiones que uno tiene que analizar. Primero, a ver. El diputado Esbioli tiene un domicilio en el cual tiene que llegarle toda la correspondencia. Por ser diputado, que es en la oficina de la capital. No es que vive en la capital. Tiene un domicilio en capital para que le llegue la correspondencia, que es su oficina de capital. Es cierto que ese martes no estaba abierta la oficina, no había un muchacho, no estaban trabajando, ¿no? No estaban trabajando. Entonces no había nadie. O sea, era ir y golpear la puerta y no encontrar a nadie. O sea, estaba incluso con rejas. Pero también es cierto que se le podría haber dejado por su casa.
porque se da a entender que si era feriado no estaba trabajando en la capital y bueno, estaba en su casa descansando. ¿Sí? A mí me llama la atención poderosamente, y esto bueno, no me lo termino de explicar el viceintendente, ¿por qué se estaba planificando la sesión el lunes y el martes? O sea, era feriado. Feriado, chicos. Acá yo a Alejandro Mangués, el director del canal, yo le digo, yo el lunes y martes feriado no tengo en un programa ni loco. No sé por qué la gente del Consejo Deliberante estaba trabajando. Eso no lo entiendo. En la Cámara de Diputados se planificó con una semana de anterioridad. O sea, ya el viernes pasado, antes del feriado, se sabía que el miércoles 1 a la noche iba a ser la sesión y estaba todo listo. Hasta el florista me parece que fue a dejarlo. No, se iban a echar a perder, fue a la mañana. Pero ustedes me entienden lo que les quiero decir. Se dejaron todas las cosas listas. A mí, si me invitan a un cumpleaños de un día para otro, ¿saben qué me hace sentir? ¿Vieron cuando se olvida? Che, ¿le invitaste al tío Luca? ¡Oh, no, me olvidé! Invítalo, así le viste cuando te hacen la última tarjetita del sobre, te la escriben. Eso me hace sentir. Así, sinceramente. Espero tenerlo al viceintendente por acá el próximo sábado para que me cuente bien a qué se refería en diferentes puntos de la entrevista y para que podamos hablar también, por supuesto, en lo que hace a esta cuestión de la política desde el Consejo Deliberante. No sin antes decirles que les agradezco, por supuesto, que hayan llegado hasta el final de este programa. Hemos tenido muchísimas cosas y que han quedado muchísimas también afuera y que seguramente las estaremos hablando el próximo sábado. Tema tarifazo. Preparen las boletas de ir a luz esta semana si le llega o si le llegó, señora, y mándenos una foto al WhatsApp 384-478637 porque el próximo sábado va a ser uno de los temas principales que vamos a estar analizando aquí en Contacto Político y vamos a tener la palabra, ya me están llamando, van a tener la palabra de diferentes referentes de lo que ha sido este problema, inclusive con un viaje a Nación que va a hacer el ministro Velardes con algunos referentes de los vecinos que se han autoconvocado a reclamar el pasado miércoles a hablar con el secretario de Energía de la Nación. Van a ir a pelear para que la tarifa energética en La Rioja disminuya, ¿sí? Eso es lo que dice el gobierno provincial. Después está la oposición que dice que toda la culpa la tiene Delar y que ellos son los que aumentan. Todo eso vamos a analizar el próximo, uno de los temas principales. Y por supuesto, todos los temas de política y actualidad que van a estar pasando esta semana la vamos a tener aquí en la pantalla de Canal 2 en el Multimedio Puerta del Sol. Así como hoy pasó el diputado Federico Sbiroli, a quien le agradecemos muchísimo, el ex diputado, ex intendente y ex presidente de su colegio, el señor Meco Barrios también, y por supuesto todos los que han participado, el ministro, el viceintendente, y a cada uno de ustedes que estuvieron detrás de la pantalla de Canal 2, y a todo el equipo técnico, al señor Federico Manguesi en los controles, el señor Alejandro Manguesi en la dirección técnica de este canal, y quienes hablan, Nacho Grando, gustoso de volver a encontrarnos en la televisión, y con ánimos de que nos volvamos a encontrar el próximo sábado. Se repite esto en los próximos días, en la semana, así que estén atentos también a Sanagaste Noticias, que allí van a estar con toda la información de lo que es este programa. No se olviden, señor, señora, en su casa, mándenos la boletita de Delar al 384-478637. Será hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias por encontrarnos. Chau, chau.